Hola, buenos días. Buenos Buenos días. Buenos días. Perdón que demora un poquito en entrar, se sale, vuelve a entrar. ¿Se me escucha bien ahí? Liliana, Sí. estás por ahí, ¿verdad? Sí, perfecto, se Perfecto. escucha bien. Buenos días a todos y a todas. Voy a ver Buenos si días. podemos. Me imagino que hay un montón de mujeres, porque normalmente este tipo de curso centrado en el tema de la mujer musulmana convoca muchísimo a las mujeres en Uruguay y en otras partes. Pero bueno, en una rápida mirada así a la lista, sí, hay varias Cecilias, pero opa, aparece un Emiliano y un Eduardo y un Daniel todos juntos. Así que bueno, tenemos también algunos valientes que nos acompañan. Lili, seguro que tú ya habrás presentado, ya habrás empezado un poquito antes que yo. Pido disculpas porque ya sabéis que vengo, o la mayoría que me conoce o me sigue en medios, sabe que acabo la radio Sarandí, bueno, y ahí tengo que ponerme rápido a levantar niñas que se vayan a sus actividades de sábado y bueno, eso siempre más de tomarme un café, porque si yo no tomo café es como la compañera Adriana que está tomando su mate ahí, si no tomo yo café, Adriana, es como que no revivo y no arranco bien. Pero bueno, espero poder ir recuperando estos minutos a lo largo de la sesión. Lili, no sé si tú quieres presentar algo más, la propuesta, contar cómo surgió o te parece No, no, que arranquemos. Susana, mira, yo ya mandé a todos los inscriptos el video, Claro. ayer, porque viste que hubo algún problema de edición, recién lo pude mandar ayer, pero ya está mandado. Bien. Así que no, arrancá, Susana. Bien, Nomás, bueno. yo les planteé que tienen ahí un formulario para llenar Sí. la asistencia, que lo tengo que ir colocando cada tanto porque los compañeros que ingresan nuevo no lo ven en el chat, entonces cada tanto lo voy poniendo, pero la idea es Perfecto. que se registren ahí. Bueno, y tú, Lili, si no te quieres quedar acá escuchando todo lo que ya me has escuchado decir con el video y otras ocasiones. Con mucho gusto, yo repito, porque lo tengo aquí en el chat, lo busco y lo volvemos a colocar, no te preocupes. Y si quieres ir y venir, entrar, salir, no hay drama, Lilian. Me quedo acá contigo. Bueno, ¿Cómo muy lo voy bien. a dejar? Ah, no, por favor, también yo entiendo que ya escuchar a veces cosas que de repente más he oído, porque no todo lo voy a decir de nuevo, en el sentido de que hay cosas que son así y las vengo contando desde hace algún tiempo. Pero De empecemos ninguna por lo más manera, me quedo por importante. acá. Me quedo por Perfecto, acá. bueno, estamos muy bien, pues Lilian, estamos en 81 personas, así que creo que ese es el número al que estábamos esperando. Así que bueno, si se pueden compartir preguntas, Lili, tú vas viendo en el chat y vas contestando esas Empezó preguntas si quieres. con Cecilia Gaby. Pérez, que pregunta si se pueden compartir Sí, sí, esos sí. videos. Yo me comunico con Cecilia. Bien, creo que es a través del canal de YouTube de la APU, así que eso también No, es algo que queremos hacer para motivar. se los mando individual al WhatsApp si me lo piden o al correo electrónico. A Muy Cecilia bien. seguramente se lo mandé al correo, ahora hablo con ella. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera saber simplemente si del grupo que tenemos hoy, muchos son de la tanda anterior, Lilian. ¿Son de la clase que tuvimos de actualización de Oriente Medio en Algunas situación de compañeras y pandemia? compañeros sí, otros no, otros se integran hoy. Muy Muchísimos se bien. integran hoy. Bueno, pues una simple presentación de mi parte, porque creo que a estas alturas los que sois docentes, que seguramente seáis la mayoría, me habréis escuchado por un lado, por el otro, habréis, sin sonar pretenciosa, seguramente habéis oído hablar de mi trabajo constante con el mundo musulmán, ¿no? Yo soy española, nacida en el País Vasco, hija de gallegos, con lo cual soy del norte. No soy mediterránea por más de que ejerzo de, ¿sí? No soy como Serrat, no vengo del Mediterráneo, sino del Cantábrico, pero obviamente mi cultura es muy mediterránea también y me siento muy bien en el norte, donde se come muy bien en España. Aquellos que han estado lo pueden comprobar y si no, algunos iréis en algún momento y seguro que vais a dar fe que es así. Por otro lado, bueno, a ver, este curso, ¿cómo surge? ¿Qué es lo que pasa con el mundo musulmán hoy? Creo que es interesante conocer que además de trabajar la geopolítica, además de trabajar una mirada atenta siempre a los procesos de interrelación entre lo religioso
y lo político en el mundo musulmán, surge un capítulo, surge un tema que siempre convoca mucho, que es el mundo de las mujeres, la condición femenina en las sociedades musulmanas de ayer y de hoy. Tenemos esa idea, no voy a calificarla, simplemente vosotros luego lo haréis, pero tenemos esa idea de que las mujeres en el mundo musulmán son muy diferentes a nosotras, de que viven de una manera muy distinta, y por lo general solemos mirarlas como con una cierta mezcla de pena, de rabia, pero también de estupefacción, como diciendo, ¿por qué viven así? ¿Por qué permiten que se las obliga a velarse? ¿O por qué van a la calle tan tapadas? ¿O por qué caminan atrás de los hombres? ¿O por qué tienen tantos hijos? ¿No tienen voz? ¿No se quejan? Bueno, entonces, eso ha hecho... Eso ha hecho que en APU ya llevamos años trabajando juntos. Yo quiero, primero que nada, presentarme, pero después agradecer muchísimo a Lilian Ferrarés. Las instituciones son instituciones, sí, pero la hacen las personas que trabajan dentro. Y Lilian siempre ha sido, además de una buena colega, una buena persona, escucha, atenta, muy cariñosa, muy fácil darme con ella, muy fácil entablar vínculo a través de WhatsApp. Para dos personas que ya peinamos canas y que no somos tan niñas, Lilian, nos hemos adaptado buenísimo al WhatsApp y somos muy whatsapperas las dos, estamos muy tecnológicas. Exactamente. Entonces, las grandes parrafadas, las bromas intercaladas, yo soy así, si no me aburriría, si yo todo lo hago dejándome llevar por las situaciones que tengo que cronicar. Fíjense que esta mañana arranqué mi día, un sábado, fin de semana, precioso el sol, hablando de un golpe de Estado en Malí, hablando otra vez de una situación de incertidumbre, de incógnitas, de nueva inestabilidad, muy próximo a España, a Francia, pero también a Italia, es decir, a países que tienen esa constante mirada hacia el tema migratorio, hacia el tema de la seguridad territorial, la falsa yihad. Hablaba yo esta mañana. Entonces, bueno, en fin, yo creo que hay un montón de cuestiones que si a mí yo me dejara embargar por esa pena o por esa mirada un tanto gris, no podría sonreír en el día. Y sin embargo, yo creo que esto lo tomo como un objeto de estudio, de análisis y de vigilancia académica. Pero entonces, resumiendo, soy española, me dedico a la educación desde hace ya muchos años, dirijo la Cátedra de Islam y Mundo Árabe, que está inmersa en el Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Allí se me brindó un espacio desde hace ya, yo diría, 15 años, porque en el 2005, después de llegar yo al Uruguay, una de las tantas veces que llegué, porque he viajado, he ido y he vuelto por razones familiares, yo en aquel momento estaba casada con un diplomático uruguayo, con lo cual íbamos y veníamos al país, nuestra base era Uruguay, cuando ya nos casamos, pero teníamos que ir en misión. En una de esas veces que venimos a Uruguay, yo presento un curso optativo, un curso abierto a todo público, y hubo como 75 inscriptos, y ahí en el 2005 la Católica se dio cuenta de que había un interés real en el público uruguayo por conocer más acerca del mundo musulmán. Estábamos muy cerca todavía de lo que había sido el cimbronazo del 11 de septiembre en el 2001, y eso propició un clima que se fue repitiendo año a año, y en el 2006 instauramos, porque hicimos varios cursos luego a partir de ese curso piloto, entonces instauramos una cátedra permanente del mundo musulmán. Había una de judaísmo, después vino la de islam y finalmente la de cristianismo, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, en la Universidad Católica tenemos distintas cátedras que tienen esa mirada. Tenemos gente que quiere... Tú la vas admitiendo, ¿verdad? Sí. Ahí, Lili. Bárbaro. Entonces... tenemos una mirada atenta al hecho religioso y cómo estas religiones se viven hoy día en la posmodernidad. Y bueno, yo desde hace ya 14 años dirijo esa cátedra de Islam ininterrumpidamente, y eso me ha permitido también ir acostumbrando al público uruguayo, a vosotros, a la sociedad uruguaya, a escucharme hablar en radio. Hoy TNU, Televisión Nacional de Uruguay, con Ana María Mizrahi, Pepe Sena, también bajo la dirección de Iliana da Silva, pero trabajé con varios directores allí, estuve en varios espacios en el informativo de TNU, y ahora desde hace ya, yo diría que un año, estoy en TV Ciudad, en Info Capital, los jueves, con una columna de análisis internacional, no solo mirando a Oriente Medio, sino al conjunto del globo terráqueo, digamos, siempre con situaciones a caballo entre el compromiso social y la denuncia de situaciones que me parecen onerosas, como para el individuo, para el ser humano, y también en política internacional. Y bueno, después he estado mucho
también en el programa de la tertulia, luego se llamó la mesa de Cotelo, me convocan de medios internacionales, principalmente CNN en español, pero ya digo, depende mucho de la persona, si establezco un buen vínculo con un locutor, con un periodista, me va a convocar más seguido, si a ese hombre lo sacan de ese programa, se acabó la relación laboral, prácticamente laboral, no, la colaboración, nunca trabajé, sino que colaboré. Y también con grupos de Latinoamérica fuertes, como el grupo Excelsior de México, pero también Grupo Imagen se llama, los dueños del diario Excelsior de México, pero también Radio Caracol y NTN 24 de Colombia, ambos, y así. Entonces, bueno, con APU hace ya tiempo que venimos cooperando, que ya me han encargado varios cursos y hace, no sé, ¿cuántos años? Por lo menos 8 o 9 años, ¿no? Lili, y como 10 años, Susana, como 10 años. 10 años, ya 10 años debe hacer que venimos haciendo cursos de actualización para docentes. Primero era muy volcado a historia, después me empezaron a sumarse de geografía. Después he dado cursos también que terminaron con un curso posgrado organizado por ANEP, lo dictamos en el IPA, y de ahí surgió un texto, un compendio de los trabajos finales de vuestros colegas que hicieron ese curso, que creo que era un manual de didáctica muy interesante. Y que está para aquellos en formato... Está en formato online, pueden consultar. Sí, Lili, si pudieras decirme cómo, yo hace ya rato que le perdí la pista y tendríamos que tenerlo a mano, porque ese es un material que podemos brindar. Sí, yo lo tengo, no en esta compu, lo tengo en el Drive y ahora no puedo hacer las dos cosas a la vez por el internet que tengo, pero después lo comparto en el grupo y te lo paso a ti. Eso, lo compartís, exacto, muy bien. Y bueno, básicamente esa es la presentación. Hago extensión académica en los medios, para que esta temática se pueda decodificar, para que se pueda entender en clave latinoamericana, porque muchas veces dejamos de leer la noticia si no la entendemos, no reviste interés para nosotros, o no le damos un significado que lo tiene más oculto. Entonces, por ejemplo, esta mañana yo hablaba del golpe de Estado en Malí. La inmensa mayoría de los que me estaban escuchando, Judith, seguro que no saben dónde queda Malí, hay que ubicarlo. Pero además de ubicarlo en el mapa, que con Google es fácil, ¿por qué estoy hablando de Malí? Ah, bueno, si ya te digo que está en África Occidental y te cuento que allí tenemos grupos violentos que están trabajando en la lógica de la economía criminal y que de donde vengan las armas les viene bien para seguir haciendo rebelión y revueltas, ya los narcotraficantes de Latinoamérica, simplificando mucho las cosas, les interesa hacer llegar su mercadería a Europa, entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Son intermediarios los de Malí, como otros en Níger o en Mauritania, y ahí tenemos un foco infeccioso en lo que llamamos Sahel, donde, claro, cuando llegan esa mercadería se redistribuye, se reempaqueta y esos alijos se hacen más chicos, esos alijos de droga, y se cargan en buques pesqueros que parten rumbo a Galicia, España o Portugal. Entonces hay una conexión. Cuando luego me citan de un congreso latinoamericano para la prevención del lavado de activos, para ver cómo se vincula el terrorismo islámico o el terrorismo de base islamista, como lo prefiero llamar yo, con ese lavado de activos, es ahí donde vemos el interés de también al menos estar atentos a lo que pasa ahí fuera. Se entiende un poco lo que yo intento hacer también en estas columnas, porque la idea es también que la gente aprenda a desentrañar la noticia, que muchas veces no es que nos la cuenten mal, es que el propio que elabora la noticia no necesariamente entiende nada de lo que está pasando en el país, se remite se limita a digamos reproducir lo que ha cortado de una agencia de noticias o alguna foto que captó su interés y luego la relata y poco más. Así que bueno, hecha esa presentación y agradeciendo muchísimo a la APU, pero también a Lilian, que es la que a mí me convoca, con la que tengo el vínculo más fuerte, con la que siempre programamos de manera muy sencilla. Ella ya sabe que yo soy cero pulgas y poco complicada. Quieren clase, van a tener clase. A mí, si me dan café con leche, yo arranco y no paro. Así que ya vieron el video, estoy monitoreando un poco el chat. Hay gente que ha dicho excelente el video, dice Verónica, muy reflexivo, didáctico, bueno, me alegro, porque los videos, debo aclarar, siempre es un poquito difícil para los que no estamos tan acostumbrados a cámara. O sea, yo me muevo mucho en medio, sí, pero hablar una hora, 50 minutos, frente a una cámara y tener que hacerlo todo de cabeza, por más que uno tenga un guión, pero no quiero simplemente leer, porque eso sería sumamente aburrido para ustedes y para mí. Entonces, a veces puede quedar un poquito forzado eso de la imagen, pero si les sirve para luego volver y captar de ahí ideas o para poder llevarlo a una clase y que sirva de disparador de debate con los jóvenes y demás, para aquellos que son docentes, me parece
me parece válido. Así que bueno, van a tener un video por sesión que complementa lo que vamos a discutir también aquí ahora y otros materiales que les iré mostrando a lo largo del curso y que espero que también les sirvan como a mí me han servido. Lilian, ¿tenemos mayoría de gente docente o también hay personas? Yo sé que algunos no son docentes, que se dedican a otra tarea. Me dice Virginia que Erdogan se debe estar golpeando el pecho como gran triunfador por el hallazgo de un inmenso yacimiento de gas en Turquía. Bueno, Erdogan está como triunfador por eso y porque ayer también leía que había dado otra orden más, que ha pasado sin pena ni gloria, después de lo de Santa Sofía. Ahora también ordenó que otro museo en Estambul, que fue iglesia, luego mezquita y después declarado museo, patrimonio nacional, bueno, pues ahora otra vez se vuelva a celebrar allí el rito de los rezos musulmanes. Con lo cual, vamos a trabajar la cuestión de la mujer, porque eso sí debo aclarar. Si yo opino de geopolítica, es tanto lo que hay que comentar. Desde el acuerdo de paz, Lilian, recordarás que cuando estábamos en el otro curso esto no había sucedido. Entonces, la semana pasada se firmó un acuerdo de paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, y esto tiene implicancias para la región, tiene implicancias para el conflicto palestino-israelí, pero eso se nos llevaría el curso para otro lado, y creo que los que estáis aquí, la inmensa mayoría, por algo se anotó un curso titulado de mujeres, ¿no?, de toda la condición de la mujer. Entonces, sin más, voy a arrancar. La clase de hoy estaría enfocada entonces a los estereotipos sobre la mujer musulmana y cómo surgen esos mitos. Yo creo que si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de cómo se ha abonado ese mito, cómo han surgido esos estereotipos y por qué, ahí podremos empezar a reflexionar sobre los mismos y ver qué cuota parte es de realidad, qué cuota parte es mito. Pero también, antes de ello, no sé de qué manera, porque sois muchos, pero si en el chat algunos queréis hacer algún comentario de por qué estáis aquí o alguien siente que quiere comunicar algo, no os voy a pedir que os presentéis a todos porque sois 80 y se nos iría el curso, ¿verdad? La mañana entera. Lamentablemente, porque a mí me encanta ese contacto, por más que estamos en Zoom, me encantaría saber por qué Estela o Mónica o Cecilia Graña, a quien conozco de otras líderes, ¿verdad, Ceci? Muy encantada de que estés aquí con nosotros. Bueno, pues... Florencia, Claude, me encantaría que todas pudieran presentarse. Marta, que repite experiencia, Marta de Rivera, una gran amiga. A ver cuándo se puede ir a Rivera, Marta, y vamos para allí, cuando quiera, me dice. Muy bien. Bueno, entonces, la idea es que podamos presentarnos un poco en el chat, si queréis ir diciendo por qué os motiva... ¿Por qué os motiva a hacer este curso? ¿Qué esperáis encontrar? Para mí, para Lilian, también es importante tener una idea de... Susana, el público es heterogéneo, por suerte, pero tenemos gente que viene de la docencia, evidentemente, pero muy importante, tenemos estudiantes que vienen de geografía y de historia, que eso siempre es un placer recibirlos, porque ya antes de tener el título están formándose, interesándose y son curiosos, eso es maravilloso. Y tenemos gente que viene también de la medicina, como te habían planteado en el curso anterior, compañeras que reciben, ginecólogas, que reciben muchas veces a estas mujeres, y bueno, conocer un poco más de su cultura y de su forma de pensar. Les serviría incluso para su profesión y para saber dónde están paradas y para poder hablar, digamos, de forma empática y no desde la posición occidentalizadora, ¿verdad? Sin duda, eso es lo que se trata y bueno, por eso estos cursos son los que más me gustan y no es pasaros la mano... Porque sí, agradezco a Eduardo la explicación. Eduardo Aguirre me dice que es profe de geografía y hay también alumnos, estudiantes de profesorado de geografía que están trabajando el tema de la geografía de los países periféricos. Bienvenidos todos. Para mí es un inmenso placer que gente que, como yo, es docente, que forma a otros. Yo soy una hincha bárbara de los docentes, porque cuando la gente dice, no, que la docencia ha caído, que el profesorado no está, digo, eso no es así, y ahí salgo siempre al frente diciendo, no, hay gente que sí que se sigue formando, gente que tiene mucho interés por hacer las cosas bien, y bueno, yo creo que no tenemos que dejarnos desanimar por la crítica en los medios, la crítica en redes sociales, la más fácil de todas, la anónima, pero bueno, dice, soy abogada, dice Gabriela Vidal,
dice que soy una genia, que sumar cultura, etcétera. Bueno, no sé si soy genia, soy apasionada por lo que hago. Ya dije que el día que no sea apasionada, o estoy enferma, o me tenéis que decir, date de baja, jubilate, haz algo, cásate con un jeque, porque ya no puedes dar clase. Si yo dejo de estar apasionada, Lilian, no me digas nada de hacer curso, porque sería una pena. Así que bueno, hay mucha gente que me dice que me sigue hace años. Escúchame, Susana, no creo que te funcione la de jeque, porque si le hablas mucho... El pobre tipo, sí. Ya está. No, el pobre tipo queda, ya está. A mí no me va a querer por hablar, sí. Sería Sherezade para las noches, para enrollarlo ahí hablando. Lo que te dije, tenés que hablar menos. Claro, y bueno, hay gente que como Florencia viene del mundo de la danza. Qué lindo, Florencia. Vamos a hablar bastante luego, si quieres, cuando genere Lili el grupo de WhatsApp, porque yo tengo una hija que se acaba de recibir allá en Estados Unidos de danza y artes escénicas. Hizo ballet muchos años y ahora hace ballet, pero también arte, como es danza, como es moderno y contemporáneo. Bueno, ya he dicho que os vayáis presentando en el grupo, después daremos un pequeño break para poder leer un poquito yo también por dónde venís. Algunas os conozco, como fui citando los nombres, pero otros no. Y oficial del Ejército Nacional, qué lindo. Conferencias del IMES, por supuesto, Miriam Techera, y yo ahora soy docente de varios institutos militares. Con la pandemia esto ha quedado cortado, pero voy todavía los viernes a la EMA, allá en Pando casi, a la Escuela Militar de Aeronáutica. Sí. Y me encanta porque tienen mucho interés los jóvenes y soy como muy disruptiva como profesora, me puedo imaginar, debo ser la más caótica de todas, la menos disciplinada, a mí me llevan en arresto, Lilian, seguro. Pero bueno, ellos lo pasan bien, creo que estamos aprendiendo juntos y tan. Vamos a arrancar entonces, vais presentándoos. La idea del curso no es convenceros de nada. Aquellas que vengan diciendo, está igual, pero a mí se me hace insoportable, se me hace muy difícil tragar con lo que veo, mujeres muy tapadas, muy sumisas, yo no vengo a convencer a nadie lo contrario. Lo que sí quiero es poner una cuota de equilibrio, de mesura, en un discurso mediático que todavía observo que está muy cargadas las tintas, muy escorado hacia la crítica y sobre todo a construir a la mujer musulmana como el tacho, decís en Uruguay, el lugar en el que todos podemos depositar nuestros miedos hacia el Islam, nuestros recelos, nuestras críticas, nuestros sentimientos de amenaza. Entonces, miramos a la mujer musulmana tapada y decimos, explícame por qué el Islam hace esto, aquello, lo otro. Y yo digo, eso no lo hacemos con otra persona, con otra mujer, no hacemos eso. No agarramos a una mujer, por ejemplo, africana, y la sentamos y le decimos, cuéntame por qué hay corrupción en toda África, cuéntame por qué hay enfermedades que no se curan, cuéntame por qué hay golpes de Estado. No le pedimos cuentas. En cambio, a la mujer musulmana constantemente le exigimos que esté justificando por qué lleva el velo, explicando por qué en sus países las mujeres, a nosotras, se nos ha dicho, vamos a ver si están así, que están tan sometidas. Tenemos 4 instancias de trabajo por ahora, tenéis esos videos que complementan. Entonces, bueno, hay mujeres como Miriam que también se han formado en género y defensa, en derechos humanos, mujer, paz y seguridad. Y vaya si hay experiencia, cuando uno va a las misiones de paz, uno ve la tarea muy encomiable que se puede hacer siendo mujer, ¿eh? Porque justamente tienes la capacidad de generar otra empatía con las mujeres de una aldea, con los niños, con los pueblos, donde la entrada de un varón al hogar incomoda, donde no es bien recibido, donde la persona masculina, la que fuere, el abuelo, el tío, el que esté allí en la casa, va a objetar la presencia de ese uniformado hombre, pero de alguna manera no lo va a objetar tanto si es uniformada mujer. En fin, eso lo he podido ver yo también a través de mi experiencia en las misiones de paz. Como ves, soy ecléctica, bastante curiosa. Pero, como digo, el curso, vamos a tener 4 instancias y os garantizo que en una de ellas, ya lo habréis visto en el título de cada día, vamos a tener un taller con mujeres musulmanas que nos van a acompañar. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que estamos en Uruguay y de que decimos, es muy lejos, no hay mujeres musulmanas aquí, eso ya no es cierto. Como decía Lilian y algunas de vosotras que sois médicas, sabéis que hay mujeres que van a consulta y, por tanto, a pesar de que es una comunidad chiquita la musulmana en Uruguay, ya hay mujeres musulmanas que, con velo, sin velo, son tratadas por médicos. Luego hay una comunidad de mujeres musulmanas y yo voy a traer a clase la virtualidad, nos ofrece la posibilidad de tener en Zoom desde sus casas tranquilamente a mujeres musulmanas. Y diría que casi todas muy jóvenes,
porque por razones X, que ahora no vienen al caso, sino ya estoy desvelando demasiados datos, lo dejamos para el día del taller, pero hay personas que han llegado a mí, que he podido conocer en distintas instancias, con las que mantengo muy buen vínculo y esperemos que no me falle ninguna, y ahí podremos tener una oportunidad que, Carmen, es necesaria. Escuchar a la propia protagonista de la historia. Basta ya de que nosotras, mujeres occidentales, incluida yo, hablemos por otras. Está bien, lo tengo que hacer porque evidentemente en algún momento alguien tiene que decodificar este mundo, alguien tiene que contarte si la turca vive igual que la iraní y si la iraní tiene algo que ver con la de Afganistán y qué pasa con la que vive en Marruecos a 14 kilómetros de España. Entonces, esa explicación la puedo dar yo, sí, ningún problema. También está Paola, no sabía, Paola, que te ibas a acoplar con nosotros otra vez, otra gran amiga desde Tarariras, también docente. Así que bueno, en Tarariras no hay musulmanes por ahora. Por ahora musulmanes no, pero los hay en Durazno, están en Rivera, ¿verdad, Marta? También los tenemos en el Chuy, tenemos también en Tacuarembó algunos, como también tenemos en Maldonado, ¿sí? Así que bueno, la idea es arrancar ya con esta idea de la construcción de los estereotipos. Yo he hablado ya mucho, me gustaría un poquito que vosotras dijerais, si conocéis cómo funciona Zoom, deberíais tener al lado de vuestro nombre la posibilidad de levantar la manito virtual, que la vemos tanto Lilian como yo, y ella me va avisando si alguien está pidiendo la palabra, y si no, como tengo el chat abierto, pedís ahí hablar, o alguna que yo pueda ver, levantáis la mano tipo azafata en el avión, que os voy a ver. Entonces, arranco ya. ¿Quién se anima? ¿Cómo surgen estas ideas? Sí, Karin... Karin Díaz, o Karin, dice Karin, o Karen, debe ser Karin, que quiere cambiar mitos, derribar mitos para poder transmitirlo en el aula. Y Luis Baraybar dice que en Melo también hay musulmanes. Es cierto, Luis, otro gran amigo que ya ha asistido a varios cursos nuestros. Susana, sí, tenés un mensaje de Alba Negrín, que de alguna forma también te involucra porque... habla de los de las personas sirias, ¿te acordás que habías estado? Sí, sí. A ver, ¿ves? Si veo ahí, está muy arriba porque no lo veo. Lo copio y te lo pego de vuelta ahora. Bien. Bueno, vais dejando mensajes, pero por ahora yo lo que quiero ver es, a ver, esta idea de yo digo, ¿por qué estudiar a la mujer musulmana? Ahí te lo dejé, ahí te lo dejé abajo, ahí te lo dejé para que lo veas. Sí. El de que funciona en el Clínicas para todo el país. El Hospital de Clínicas fue asignado como referente asistencia para las personas sirias migrantes. Allí nos tocó atender a un adolescente que hizo intento de suicidio. Siempre un desafío, sí. Una pena que se hayan dado estas situaciones. Entonces, claramente hay situaciones difíciles, sí. Y bueno... no es fácil para estas familias, ya lo vamos a hablar, y sobre todo para los adultos es menos fácil, porque esos sí que tienen ya mayores reparos, ponen un obstáculo mental, una barrera, como digo yo, para poder adaptarse a otra cultura, a otro idioma, la lejanía la perciben muchísimo. Los hijos van adaptándose al idioma, a los amigos, a la forma de vivir en Uruguay, pero claro, no sin tensiones, ¿no? Porque también cuando están luego en sus hogares están a caballo de varias culturas a la vez y con mucha exigencia, ¿no? En lo personal. Entonces hay gente que ha tenido experiencia porque ha trabajado como Rosario con gente de otros países y me ha escuchado en programas. Así que vamos a ver si cumplimos con las expectativas de todos. Yo diría que por qué es importante hablar y estudiar a la mujer musulmana separándola un tanto de lo religioso político. Y porque justamente nos movemos todavía en ese binomio entre la fascinación, el exotismo, el orientalismo, ¿no? Mirar a la mujer musulmana como esa odalisca de los siete velos, esa mujer que ejerció ese influjo sobre los hombres, esa mujer atractiva de melena lustrosa, caderas cimbreantes a lo Shakira, ¿verdad? Pero que ha nutrido también una fantasía desde las mil y una noches, Sherezad, ese mundo de lujo, ese mundo de oriente, con las especias, con los ropajes, las sedas. Eso todavía está en nuestro imaginario colectivo, diría yo. Pero también tenemos el otro extremo, ¿verdad? O son todas odaliscas o son todas mujeres tapadas, anuladas bajo el burka. Ese mito de la mujer afgana, más que mito, esa imagen, vamos a decir, icónica de la mujer bajo el burka en el régimen talibán, un régimen que nunca se fue y que ahora con Estados Unidos dirigido por Trump vuelve
vuelven a estar en el poder porque han vuelto a firmar un acuerdo con Estados Unidos. Dije que no voy a hablar de política, pero es que la tengo que mencionar. Los mismos que los peleaban antes y los querían sacar del poder, o sea, la administración de Bush Jr., después del 2001, los alejaron de Kabul, de la capital y del poder, pero ahora Trump entiende, por fin entiende, Estados Unidos, de que son parte integral de la política de ese país. Ahora bien, todos estos años de guerra, ¿a quién le ha servido? Toda esa destrucción de hospitales, escuelas, edilicia, pero también de fractura social que esto significa en una guerra, ¿a quién le conviene? ¿A quién le ha servido? Y finalmente, ¿las mujeres de Afganistán van a estar mejor ahora con el regreso de los talibán o volvemos a los tiempos oscuros de los talibán? ¿Va a hacer algo el presidente Trump para defender los derechos humanos en Afganistán? La respuesta es muy clara, no la voy a dar yo. Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? Tenemos esos dos mitos en los dos extremos, la mujer odalisca, la mujer cimbreante, hermosa, sexy, atractiva, el orientalismo y exotismo por un lado, la fascinación que se ejerce todavía hoy día, y luego tenemos el temor, el rechazo a esa mujer anulada en el régimen talibán. Y sin embargo dejamos por el camino a millones de mujeres. Siempre digo lo mismo, Marta, tú ya lo has escuchado muchas veces, ¿cuántos musulmanes tenemos en la Tierra? Aproximadamente, no ha cambiado de un mes aquí, desde la última vez que te vi, o sea que puedes ir con la misma cifra, porque no tenemos un censo, con lo cual seguimos manejando lo mismo. ¿De cuántos, voy a dar una pista, de cuántos millones estamos hablando? Marta. El micrófono, Marta, micrófono. Ahora tiene ahí. No te oigo, Marta. A ver. 2.000 millones. 2.000 millones, correcto, 2.000 millones. Y si tenemos en cuenta algunos estudios que hablan de que hay un reparto bastante equitativo, por supuesto que no en todos los países, pero que serían 50-50, 50% mujeres, 50% hombres, estamos hablando aproximadamente de 1.000 millones de mujeres. Evidentemente, en 1.000 millones de mujeres a nadie se le escapa, a nadie con sentido común, que yo creo que todos los que estamos aquí algo de sentido común debemos tener. Luis apunta a 1.800.000, perdón, 1.800 millones, perdón, 1.800 millones. Sí, entre 1.800 y 2.000 millones, pero seguimos manejando entre 900 millones y 1.000 millones de mujeres, que evidentemente vamos a tener una amplia gama, un universo femenino bastante más amplio que esos dos estereotipos que tenemos. A ver, ¿por dónde surgen esos mitos? ¿Queréis un poco decírmelo? A ver, ¿cómo surge esto? Porque yo os pondría a trabajar en grupitos más chicos, pero no tengo esa función habilitada, con lo cual os lo tengo que preguntar de viva voz. A ver, Paola, tú esto ya me lo has escuchado decir, ¿de dónde surgen esos mitos? ¿Cómo los construimos? ¿Por qué pensamos eso? Bueno, primero por la información que recibimos, que capaz que no es toda verdadera. Y segundo, creo que las telenovelas, yo no miro ninguna, pero las telenovelas marcan una tendencia a cómo es la mujer musulmana. Bien, y de hecho contigo está coincidiendo la Ney, que dice la llegada de novelas turcas, que lo tengo anotado en mi esquema para hoy, y sí, claro, las telenovelas, fíjense que ahora, sobre todo en tiempos pandémicos, siempre hemos hablado de los significadores de cada época. Un nuevo significador de esta época muy, muy grande está siendo Netflix, ¿verdad? ¿Quién no tiene hoy acceso a Netflix o alguna plataforma de cine digital? Cuevana o cualquiera, pero sobre todo Netflix. Entonces, las teleseries o las series, ¿verdad? Y las novelas empiezan a ser uno de los significadores de esta actualidad que nos toca vivir, bien importante, desde películas que nos vuelven a hablar de pandemias, epidemias, etcétera, y el caos y sobre todo la alarma social que generan, hasta telenovelas bastante importantes que les voy a comentar, pero claro, cuando hablemos de cine y la mirada desde el cine, también hablaré de ello. Por ejemplo, la telenovela ortodoxa, poco ortodoxa, que no está centrada en la mujer musulmana, sino en la mujer ortodoxa judía, sobre todo en una comunidad de ortodoxos de Brooklyn, ¿sí?, en Nueva York. Con lo cual, tenemos ahí ese rasgo, ¿no? Las telenovelas turcas que también han ejercido en los últimos tiempos una influencia importante, porque por un lado nos hablan de mujeres muy distintas a nosotras, pero mujeres muy atractivas, muchas de ellas, otras muy sufrientes, otras con muchos dramas encima, pero nos hablan de mujeres con las que una puede generar ciertas empatías,
pero también, y simpatías, las dos, pero también una fascinación por ese mundo de las mezquitas, de los sultanes, ¿no? Yo no me acuerdo bien el nombre de la serie en concreto, pero sé que hubo una con un actor calvo, él, que hizo furor, que incluso fue invitado en Argentina a participar en Bailando por un Sueño, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas mujeres acá en el Río de la Plata suspiraban por este actor y pensaban que todo hombre turco, poco menos, que iba a ser así de atractivo? Más allá de que siempre hay discusión sobre qué resulta atractivo o no para unos y para otros. El sultán, debe ser la del sultán, que la pasaron aquí, dice la Ney, correcto. Entonces, bueno, esas telenovelas turcas, pero otras también que, como digo, se están construyendo como significadores de época. Ya mencioné una, poco ortodoxa, después hablaremos de otra que se llama Califato, ¿sí? Pero también en Netflix. Pero entonces tenemos el rol del cine, de las telenovelas. ¿Qué otro ahí se te ocurre, Florencia? Tú que me has seguido bastante, ¿qué dirías, Florencia Clot? ¿De dónde surge también esta fascinación por el mundo de las mujeres? ¿O de dónde surgen esos mitos que tenemos? Susana, un gusto. En la danza se maneja mucho el tema de los viajeros cuando iban a Oriente. Habla de eso, de los relatos que después hacían al volver. Sobre, más que nada, en ese momento, lo que veían en las calles, que existían los gitanos y todo eso, bailando en las calles, que bailaban con el vientre descubierto, y es un poco lo que se maneja de los orígenes de eso, del orientalismo, y bueno, y después, la parte de Hollywood, y cómo Ali Baba y los 40 ladrones llegó a Hollywood, y se empezó a ver también a través de Samia Gamal y diferentes bailarinas, que tuvo Egipto, más que nada, como centro de la parte del cine, ¿no? Entonces, claro, eso fue como... Sí. No, no, sigue, Florencia, es muy interesante, voy a escribir aquí el nombre que dice, sigue, sigue. Bueno, no, eso es un poco lo que conocemos, ahí va, Samia Gamal, Ali Baba y los 40 ladrones, y diferentes, claro. Películulas donde se veían las bailarinas con velos, bailando por diferentes lados, y bueno, eso empezó también a generar esa fascinación. Además, los fotógrafos que traían material de alguna forma, y fue generando eso que, bueno, que le llaman orientalismo de alguna manera, ¿no? La visión de Occidente sobre Oriente, bueno. Claro, es una visión, dice Florencia, y acoto yo, no lo dice ella, no quiero poner palabras en su boca, pero es una visión también folclórica, ¿no? En el sentido de que los viajeros se quedaban con aquello que les llamaba mucho la atención. También recuerden que en época incluso anterior a eso, época victoriana, la rigidez de la moral victoriana comparada con llegar a un mundo donde había harén, donde había mujeres que lucían ropas muy distintas, donde algunas quizás llevaban unos velos, pero mostrando cabelleras lustrosas, donde mostraban brazos. Es decir, todo ese mundo mágico que también lo hemos visto a través de las pinturas, a través de los grabados. Algunos dirán, sí, pero eso no le llega al pueblo, no le llega a toda la sociedad. Es cierto, Florencia, por su deformación profesional, conoce a Samia Gamal, una de las mejores bailarinas que ha dado, yo diría, el mundo árabe, el mundo musulmán también. Porque la danza árabe, quizás un día, Florencia, puedes preparar una pequeña presentación sobre ello, es bien interesante, ¿no? Yo no he visto a nadie bailar como a las bailarinas egipcias, debo decir. He visto a bailarinas turcas, he visto a bailarinas del Líbano, muy buenas también. He visto en Marruecos bailarinas como las egipcias. La verdad, no sé si es la combinación de la música que eligen, que para mí es con la que yo... tuve una inmersión total en el mundo árabe, porque yo aprendí a hablar árabe en Egipto, con lo cual mi relación con la lengua árabe viene marcada a través del coloquialismo, el regionalismo del dialectal egipcio. Es como para mí, cuando yo oigo un uruguayo, un argentino, detecto rápido al rioplatense. Ahora, me das un venezolano y un colombiano y empiezo a mirar a derecha e izquierda, como diciendo, socorro, socorro, no sabría decirte cuál es cuál, ¿verdad? Y ya si me das... boliviano, peruano, ecuatoriano junto, tampoco sé si latino bien, ¿me explico? Entonces, eso también marca mucho de qué manera llegas al conocimiento en el mundo árabe, ¿no? Alguien habla y apunta a Shakira, pero es verdad, la música de Shakira, su exhibición de esas caderas cimbreantes, de lo cual ella también se nutre para tener cierta fascinación con sus seguidores.
pero el mundo de Hollywood, ¿no? Alí Baba y los 40 ladrones, pero ¿quién no ha oído hablar de Sindbad el marino? Sindbad en árabe, ¿verdad? O Aladino, que en realidad es un nombre árabe que es Ali el Din, Ali el Din, ¿verdad? El excelso de la religión, Ali el Din o Aladino, que también son parte de esa literatura que alguien mencionaba en el chat, de las mil y una noches, ¿no? Sherezade, el mito de Sherezade, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que todo eso ha ido conformando un imaginario colectivo occidental que primero miró a las mujeres con extrañeza, a las mujeres musulmanas, árabes también, pero con esa suerte de reverencia hacia lo oriental, hacia lo exótico. Y después, a medida que los conflictos bélicos y a medida que la geopolítica se iba instalando también como algo... como una temática recurrente en los medios de prensa, que no lo habéis mencionado, pero claramente los medios son constructores de una identidad también hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque el tipo de noticias, Adriana, si yo te digo así a vuelo de pájaro, Paola ha hecho un curso conmigo sobre eso este año, pero a vuelo de pájaro, si yo te digo las noticias, ¿abundan las noticias encaradas desde una mirada positiva hacia la mujer musulmana o negativa? ¿O es neutra? ¿Qué te parece? ¿Que hay la misma cantidad de noticias positivas que negativas? ¿O cómo encuentras tú eso? No, yo encuentro que son negativas. Casi siempre, o sea, se genera ese estereotipo hacia la mujer como lo que tú planteabas, ¿no? Como sumisa, dependiendo siempre de ese hombre, la parte de su vestimenta. O sea que siempre es negativa. Negativa, en realidad, y además... No recuerdo de haber visto positivo. Claro, y uno piensa, Verónica, yo por decir nombres para no estar siempre diciendo, pero cualquiera, por favor, podéis contestar, Carmen, Cecilia Bendaján también, o Cristina Severo, Cristóbal. A ver, en mil millones de mujeres, yo digo, no habrá pintoras. No habrá literatas, no habrá filósofas, no habrá buenas diseñadoras de interiores o de moda. Claro que las hay. Lo que pasa es que normalmente ese tipo de noticias no nos llegan, ¿verdad? De artistas o, por ejemplo, Estela levantó la mano. Estela, por favor, que no te quiero dejar ahí colgadita con la mano. A ver, cuenta, Estela, habilita el micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Me encanta la charla, realmente felicitaciones porque es un curso muy lindo. Yo soy ginecóloga, entonces vivo una experiencia distinta quizás. He tenido pacientes del mundo árabe, he tenido una paciente de Afganistán que llegó así, tapada absolutamente, y luego pasó para ser examinada, se sacó todos aquellos trapos, como le digo yo, y quedó hecha una chica preciosa de jean y de bucito, como cualquier chica de nuestro país, del mundo occidental, mejor dicho. Lo que a uno le choca, me parece, es esa, entre comillas, sumisión, porque siempre vienen acompañadas por el marido, o por la persona masculina, que como que dependen de lo que van a decir o no, y eso es lo que quizá a mí, o a las occidentales, nos choca más. Quizás no sea así en el quehacer de todos los días, pero realmente la experiencia que he tenido es así. Después atendí a una paciente que es uruguaya y que se volvió a la religión porque se casó con alguien del mundo. Sí. Ahí está. Y bueno, ella, ahí la verdad que yo entendí una cantidad de cosas con ella, porque me explicaba situaciones que yo no entendía, y bueno, me sirvió mucho. Yo creo que tanto a docentes como a médicos, como a todos, nos tiene que interesar este tema para poder entenderlos, claro. De qué estamos hablando, cómo podemos llegar mejor a ellas, ¿verdad? Qué bonito eso que dices, ¿cómo podemos llegar mejor a ellas? Llegar, eso significa imponer nuestra visión a la otra, ¿verdad? Porque incluso vais a ver que yo soy muy provocadora,
yo lo hago con el afán de hacer pensar, de reflexionar, ¿no? No necesariamente es mi opinión, pero sí os hago ver eso otro, ¿no? A ver, claro, cuando me dices, no, es que tienen que pedir permiso casi para hablar, vienen acompañadas por un hombre, ¿verdad? Y bueno, tendríamos que ver también, que ahora voy a mostrar una PowerPoint, parte de esa PowerPoint la tenéis incrustada en el video, creo recordar, pero no toda. Entonces, sí, claramente que para nosotras, tal como vivimos hoy nuestra feminidad y sobre todo cómo hemos ido adquiriendo otros derechos y sobre todo cómo trabajamos por la equiparación y la igualdad con el hombre en todos los sentidos, desde acortar la brecha salarial hasta eliminarla o tener el mismo acceso a los mismos trabajos o tener acceso a la educación, etcétera, por supuesto que las miramos a ellas y las vemos como muy despegadas y muy hacia atrás, muy rezagadas. Pero yo digo, ¿está todo dicho en materia de derechos para la mujer en Occidente? ¿Vivimos todas igual, Judith? ¿No es lo mismo ser ginecóloga, ser docente o ser una persona con una educación superior, no digo ni terciaria, pero cultivada, educada, a una persona que tuvo que dejar los estudios en el primer año de secundaria, que es madre soltera con 16 años o que con 20 años tiene ya 4 hijos, 2 parejas diferentes, uno y entre sale de la cárcel? Claro, me estoy yendo a otro estereotipo, me estoy yendo a otro extremo. Pero no son las mismas oportunidades, Flavia, para una chica de 25 años que termina una carrera universitaria que para una chica de 25 años que ya tiene 4 bebés, ¿verdad? Creo que la diferencia va a ser muy abismal. Y las dos viven en Occidente y no por ello podemos decir que el Islam la está oprimiendo en Uruguay. Sí, Flavia, adelante. Sí, con respecto a los mitos de dónde vienen, en mi humilde opinión, soy profesora de historia, en mi humilde opinión, sí, las novelas turcas influenciaron mucho. Por ejemplo, mi hermana y mi madre las consumen desde que empezaron, no se perdieron una, desde las 2 de la tarde que empezaban, porque te las ponían hasta las 12 de la noche. Sí, como, sí, sí. En lata, ¿no? Sí, pero Flavia, cuidado, no es solo mujeres que las consumen. Cuando yo voy a España... Mi hermano como que a veces se le escapa y dice, sí, porque voy a tener que ir yo al Bósforo ese, porque tu madre que ve estas telenovelas, pero él se sabe el nombre de todas las protagonistas. Y digo, macho, ¿tú te pasas viendo la telenovela también? Las miraba con mi padre. No, ahí va. Porque iban volando, dejar de trabajar para ver las telenovelas. Ahí va. Más allá de las telenovelas, ver los califatos, ver los terciopelos, la grandeza, el oro, las joyas, los entretelones de palacios, los eunucos, de todo eso que maravilla y desconocen y hasta lo podrían decir un poquito, lo envidian porque lo quisieran tener. Sí. También tenemos el cine, pero yo no hablo del cine de ahora, sino también el cine de la época, de quién no se acuerda de Teda Vara, o de la idea de Matajari como espía, disfrazada de una mujer con velos. Claro. De la época del cine mudo, blanco y negro, de ahí para adelante, ¿no? Y de Rodolfo Valentino también apuntó algo. Que se dio, ¿sí? Y bueno, también los medios de comunicación que influyen mucho, que es medios de comunicación, me refiero a radio, televisión, diarios, revistas, que tienen una mirada del que lo hace occidentalista y también responden a corporaciones o responden a capitales, ¿no? Y libros también de historia o manuales que están hechos de modo occidental, y me parece que también la parte, yo viví una experiencia yendo al médico, donde se apareció al psicólogo una mujer con su marido y el traductor. Salió la psicóloga como loca porque no podía, estaban hace rato, y dijo, bueno, cortamos la consulta acá, esperen una hora porque esto está muy complicado y después seguimos. Estaban los tres, ¿cómo se expresa la mujer individualmente cuando va a un psiquiatra que necesita confiar en él, o a un psicólogo y contarle cosas, con el marido presente y el traductor, que ninguno de los dos se quería retirar? Claro, pero claro. Hay que tener. Bueno, pero ahí. Está relacionado con la religión. Y hay que también hay que hablar, claro. Para las mujeres del mundo musulmán no es fácil ir a un psicólogo, no es fácil ir a un psiquiatra, a un completo extraño y hablarle. Pero además, el hecho de tener que
poner un traductor de por medio y encima hombre tampoco fue afín. Eso fue la miopía que hubo con el tema de las familias sirias, que yo estuve involucrada al principio cuando se fue allí a entrevistar y cuando llegaban al país, pero después me desvincularon y más bien que yo perdí interés en colaborar con el equipo que se había armado, porque justamente tenía otra opinión fundada en mis estudios, mis muchos años de vivir con mujeres musulmanas y con familias musulmanas al lado, y entonces es totalmente anti ellas, es decir, es errado pensar, y ahí apelo a la memoria, porque además eso también es un rasgo muy del Uruguay. En el Uruguay la laicidad ha sido defendida incluso por aquellos que son creyentes, es decir, hace más de un siglo que la laicidad tiene presencia y vigencia en el Uruguay, nadie la discute, la neutralidad de la religión en la política y de la política en la religión. Podrá haber algunos intentos de debate cuando Sturla pide de repente poner una imagen de la Virgen aquí o allá, pero ahí queda todo, en una especie de debate más bien como un recurso periodístico para los tertulianos, pero en realidad al uruguayo se le hace muy complicado comprender términos como cristianos sionistas. No se comprende. Y en cambio en Chile, en Argentina, pero Brasil y México, está la orden del día. Por eso yo también entiendo que para el uruguayo, bueno, tienes problemas mentales, tienes problemas, necesidad de hablar con alguien, vamos al psicólogo. Y no, y yo ahí, ¿qué me ayuda? El ser profundamente española todavía. Vengo de una familia clase media, trabajadora, muy conservadora, como eran todas, yo creo, en etapa franquista. Mis padres eran niños cuando la Guerra Civil Española, pero evidentemente recuerdo cómo me criaron a mí con valores y parámetros que eran de otra España, no es la España actual. Pero claro, si a mi madre le hubieran dicho que cuando tenía problemas con mi padre se le ocurriera ir a un psicólogo, no hubiera entendido para qué tampoco. ¿A dónde iban las mujeres de antes, aquellas que tengan ascendencia gallega o italiana también, o griega? ¿A dónde iban las mujeres antes a contar sus problemas, gente? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia, al cura, cuando iban. Pero yo pregunto, Judith, una mujer que tenía que trabajar en la casa, que tenía tres hijos, o el marido y los hijos, planchar los pantalones, lavar, poner, ¿tenía tiempo de agendar un psicólogo? No. ¿Y a dónde iba, Marta? Además de la iglesia, a otro sitio como Gran Escape, ¿a dónde iba y hablaba? ¿Dónde? Si tú te quieres enterar de algo de las vecinas, ¿a dónde puedes ir hoy día todavía? A la plaza. Al almacén. Al almacén, al interior, a la peluquería, la gente, a la peluquería, a la peluquería. ¿Qué hacemos las mujeres cuando vamos a la peluquería? Cecilia se ríe. Cecilia, yo cada vez que voy a hacerme tinta y mechas, me lleva 5 horas. Es verdad. Esa señora atesora información, Susana, clasificada. ¿Se entiende? Yo no voy mucho a la peluquería, ese es mi problema, voy cada 6 meses. Por... Bueno, pero Cecilia, te puedo asegurar que la peluquería es el sitio. Sí, y cuando antes en la España, que me tocó verla por suerte, porque así lo tengo claro, cuando yo era niña y iba a Galicia, la Galicia natal de mis padres, obviamente alquilaban casas de veraneo, pero no había lavadora. Entonces, ¿qué hacía mi madre? Iba a lavar al pilón del pueblo, a la plaza. Dijéramos que había una fuente de estas, un pilón, una especie de pileta, donde las mujeres tenían agua y lavaban todas, frotaban ahí la ropa. Y durante esa lavada, ¿qué hacían? Despellejaban. Si Estela no estaba ese día, Judith hablaba pestes de Estela. Si la que faltaba era Judith, Mónica y Estela se hacían la fiesta con Judith. Entonces contaban de todo, si el marido la engañaba, no la engañaba, con quién la engañaba, a qué hora lo vieron volver. Sabían todo. La vieja chusma del pueblo, diríamos. Bueno, eso era siempre así. Entonces, ahí te enterabas de cosas. Ahí, por ejemplo, recuerdo conversaciones muy, muy, muy jugosas de mi madre hablando de cierta señora mayor que venía a mi casa cuando yo era niña y yo siempre la vi vestida de negro y decían que era viuda. Hasta que un día escuché a mi madre diciendo, en gallego, ¿no? Decía, ¿qué carajo viuda? Si nunca estuvo casada, la dejaron preñada y el marido se fue para Argentina, pero algo tenía que decir algo. Entonces yo decía, mamá, no hables así, que dice, pero si es verdad, andan diciendo que tal, que cualquier marido ni marido, si la dejó y se fue para Argentina, no sé qué. Y yo decía, más bruta, mi madre no podía ser. Entonces, esas cosas pasaban, pero no era solo mi madre, eran las otras también, ¿eh? Entonces, es ahí donde las mujeres van a sincerarse, donde van a dejar salir todo. En el mundo musulmán también tenemos eso, van a lavar a los... Ahora tienen lavarropa o tienen lugares donde lavar, pero antes, ¿dónde iban? Al hammam, al baño turco, le decimos nosotros, que es el baño árabe, el baño
que también existió con los romanos, ¿verdad?, con los antiguos, que tenían esos baños con una especie de combinación de aguas frías y calientes para la limpieza del cuerpo, pero también como un esparcimiento para las mujeres. Obviamente no compartían baños públicos con los hombres. Había baños, Susana, de varones, baños de mujeres. Sí. Susana, Gabriela Cabrera quiere, sí, pidió la palabra. Bien. Y te aviso para que la tengas en cuenta. Sí, y Judith dice, en la peluquería se pasa horas y se habla de todo. Y claro, y ahí empiezas a decir, ay, te enteraste, voy a decir una bobada. ¿Viste cómo adelgazó Puglia, por ejemplo? Típica conversación. ¿Viste lo flaco que está Puglia? Miras una revista y comentas. Mira, o vamos a hablar de Argentina, para no mencionar a nadie, amigo. ¿Viste fulana de tal? Sí, pero dicen que se separó. Ah, dicen que se drogaba. ¿Sabes que el tipo se drogaba? No jodigas. Y aparece la peluquería y dice, no, porque yo tengo una clienta que va seguido a Argentina y me contó que tal, que cual, que no sé qué. Y ahí empieza todo el chusmerío, que será verdad o mentira, pero ahí ellas descargan también, ahí ellas cuentan cómo se sienten, los problemas que tienen con los hijos. No, no, no son tan diferentes a nosotras. Ahora, claro, Flavia, imponerles hablar con un... Yo tampoco hablaría. Si tengo que ir a un psicólogo y en medio de la sala me aparecen dos tipos que no estaba programado que yo hablara con ellos, que no son psicólogos, por más que me digas que van a ayudar a traducir, no quiero hablar, ¿se entiende? No, es totalmente... uno era el marido, el otro era el traductor. Claro, pero imagínate qué va a poder yo hacer. Me preguntaba la situación de que ella estaba violentada porque ella no podía expresarse, claro, delante de los hombres, y menos de un traductor dejando pegado al marido con problemas. Exacto, exacto, imagínate, o sea, es totalmente ilógico, no lo haría ninguna uruguaya tampoco, ¿eh? Entonces no. Son esas cosas que vamos a tener. Bueno, la persona que había pedido la palabra, por favor, que hable, porque voy a continuar, ¿sí? Gabriela. Gabriela, vamos allá mientras yo voy abriendo una power. En realidad creo que quedó descontextualizado desde donde lo estás abordando ahora. Simplemente era la respuesta a la pregunta de por qué aparecen esos estereotipos. Ah, pero bienvenido, dale, dale, vamos. Bueno, no, tiene múltiples dimensiones desde nuestra cultura occidental, que quizás ya refirieron el arranque la atracción al exotismo orientalista del romanticismo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en Delacroix, pensaba también en la literatura, pensaba en Las mil y una noches que leí de niña, pensaba en, por supuesto, los medios, sobre todo los medios cuando hay problemas geopolíticos y guerras, y también pensaba que desde el punto de vista de las mujeres, nosotras occidentales, que siempre cuando generamos identidad, igual que cualquier proceso de generación de identidades, siempre se reconoce en el otro, ¿no? Y en este caso, en las diferencias de nuestra cultura con respecto a la cultura de estas mujeres musulmanas. Hago el resumen porque ya estábamos fuera de tema. No, pero Gabriela, es correcto, y aquí también hay gente que apunta cosas como que El Clon, que es una serie que marcó mucho en Brasil, pero luego se vio en Uruguay, yo no estaba en el país, pero me la han ido contando, con el nombre Jade de la protagonista. También recuerdo que hay novelas, ahora se me ha ido el nombre, pero ya te voy a decir, novelas, os voy a buscar esto, yo voy a volcar cosas en el chat, porque es muy rico el chat, y luego yo eso lo voy a guardar con Lilian, lo voy a repasar y voy a ir buscando extractos, por ejemplo, Samia Gamal, la bailarina que dijimos, sería buenísimo que aquellos que os interese ir por el lado cultural también a una... podáis mostrar a una buena bailarina de las de antes bailando, pero también hay lecturas, Paul Bowles es el autor de novelas que transcurrían en Argelia, por ejemplo, ese mundo mítico también de la época colonial, cuando los franceses, británicos iban a Egipto o los españoles que podían ir a Tánger, Casablanca, la película Casablanca, que no se grabó en Casablanca, ¿verdad?, sino en Tánger, pero todo ese mundo mítico de Oriente Medio, pero de esa fascinación que ejerce la posibilidad de ser blanco
con dinero en el bolsillo que vives a otro nivel, que no el locatario, ¿sí? Podéis mirar también una serie bastante larga, El tiempo entre costuras, de una muy buena autora española, Dueñas, María Dueñas, El tiempo entre costuras, que buena parte de la acción transcurre en Marruecos al principio, ¿verdad? En etapa pre-guerra franquista y demás. Entonces, hay mucho para comentar de lo que decís, de las mujeres que no iban en Rivera al psicólogo porque el psicólogo era para locos. ¿Ustedes creen que en España la gente va al psicólogo? Los psicólogos se mueren de hambre en España. ¿A dónde vamos los españoles para ir al psicólogo, Judith? ¿A dónde vamos? Virginia, Paola, tú has estado con tu primo. ¿Qué te dije yo? Que cuando extraño y tengo crisis de esas gastronómicas y tal, ¿de qué me acuerdo yo, Paola? Paola, sí, David. Sí, 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 está bárbaro. Van a los bares. Que ahí va. A los bares. Vas a la taberna al bar, te sientas en un taburete o no te sientas, empiezas una tapa, le empiezas a hablar al camarero y le dices, ¿viste lo que pasó con Talvi? Sí, fíjate, y Talvi, arrancas por Talvi y acabas por la look. Y después de que soltaste todo en el bar, te vas mansito a casa a comer con la patrona. Ese es el psicólogo de España, todavía hoy, siglo XXI. O sea que realmente yo no aconsejaría a nadie en España estudiar psicólogo por ahora, porque es que no va la gente, no va la gente. Entonces es muy distinto, ¿sí? Bien, creo que esto ya lo hemos establecido. Entonces, literatura, una imagen estereotipada de los medios de comunicación, telenovelas turcas, pero también otros relatos que nos han llegado, No sin mi hija, ¿se acuerdan de una Sally Field, una actriz de Hollywood, No sin mi hija, que hablaba de una mujer norteamericana, un caso verídico, como hubo una tal Ibarburu de Argentina, que casada con un jordano palestino, él le secuestró a los hijos en Guatemala y se los llevó para Jordania y nunca más los vio durante años. Bueno, No sin mi hija relata en un libro y en una película, muy a lo Hollywood, las peripecias de una mujer que se enamoró de un iraní estudiando en Estados Unidos, se casan y cuando empieza la revolución, él la convence para ir a Irán y resulta que luego ya no quiere continuar con él porque él se vuelve del régimen, digamos, totalmente fanatizado en los años 80. La revolución transcurre en el 79 y entonces ella quiere ir a Irán, pero no sin su hija. Entonces, las peripecias que tuvo que hacer para sacar a la niña del país, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso también ha nutrido esa fantasía, como las cadenas de Sultana y el nombre Sultana, ¿verdad? En esas novelas más, si se quiere, rosas, novelas de literatura, dijéramos, fácil, pero una literatura que cala. ¿Por qué? Porque es justamente la novela que te llevas a la playa, la novela que te llevas cuando tienes más tiempo libre para poder comentar con otras, con vecinas. Entonces, ese run-run, ese rumor que se va transmitiendo el boca a boca hace que finalmente crezca un estereotipo, pero también un prejuicio en contra de la mujer musulmana. Judith, levantaste la mano, sí. Sí, no, la película esa era interpretada por Sally Field, una película bastante veterana. Bastante antigua ya, sí, exacto, es la que decía Sally Field. Por eso, si quieren, y aquí en el chat escribí que Zaha Hadid, el nombre que apareció, es una arquitecta muy buena, una arquitecta señera, emblemática, murió hace pocos años, está en el chat. Zaha Hadid era iraquí, luego vivió en Gran Bretaña y se nacionalizó, pero yo pude visitar el centro de convenciones de Bakú, en el Caspio, en Azerbaiyán, que lo construyó ella y es magnífico, tiene una estética, unas líneas preciosas. Entonces, vaya si habrá mujeres poderosas, mujeres inteligentes también, siempre las hubo, pero también las hay hoy en el mundo musulmán. Sin más, voy a compartir una presentación, pero quizás vaya a provocar un poquito más todavía a este grupo con algo que les puede resultar interesante. Creo que alguna ya lo he tenido que ver por otro lado, Paola, si es así pido disculpas, pero creo que es válido para el resto. A ver, si tuviéramos que decir un tema que es siempre central cuando hablamos de mujeres musulmanas y que es recurrente, ¿cuál es ese tema? Perdón. ¿Qué tema sale siempre? Si yo hablo de la mujer musulmana, ¿cuál es el primer cuestionamiento que se hace sobre la mujer musulmana? Que no tienen libertad de expresión. ¿Te parece que es eso lo primero que cuestionamos? ¿Qué es lo más visible? La vestimenta. Y por tanto el velo islámico, ¿verdad? Ese velo islámico
ese velo islámico que tanto nos llama la atención. Voy a compartir con vosotros un documental que se hizo para sensibilizar hace poquito tiempo en España sobre esta temática, porque desde el 2004 recordarán que en Francia se aprobó una ley de símbolos religiosos, es decir, evitando, como es una república laica también, evitando esta proliferación de simbología religiosa de cualquiera de las religiosidades allí presentes, lo que buscaban era limitar la aparición de crucifijos, pero de vírgenes o de medallitas, y también el kipá o lo que fuere de judíos, cristianos, musulmanes y otras religiosidades. Bueno, eso se entendió como un ataque frontal contra la comunidad musulmana. Años después también se intentó por ley prohibir el uso del burka y del niqab, que son distintos tipos de velo, no así del hijab, pero claro, ya aquí estamos entrando en la tipología de los velos, ya estamos entrando a hilar fino, a ver qué tipo de velo trae. Estela o Flavia, las mujeres que vinieron a vuestra consulta, ¿venían con el rostro descubierto o no descubierto? Descubierto, supongo. Descubierto. Descubierto, sí. Descubierto, no, bueno, por tanto... la historia, pero estaba en terapia, estaba y venían descubierto. Claro. Bien, no, entonces llevaban, creo conocerlas igual, son el hijab, ¿de acuerdo? Entonces, esto en Europa ha hecho ruido, pero por supuesto a nadie se le escapa, lo digo más bien por aquellos que comentaron la parte de geopolítica. A ver, cada vez que hay atentados, cada vez que hay una cuerda de tensiones otra vez, un repunte de esas tensiones entre Occidente y el Oriente musulmán, a raíz de la política de los conflictos bélicos, una vez más la gente en la calle, la ciudadanía, el ciudadano común, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, lo que resiente es la presencia de esa comunidad musulmana, que la siente como amenazante, la siente como algo que distorsiona o que de alguna manera merma los supuestos valores culturales de Europa. Y eso creo que es falaz, porque evidentemente Europa está en crisis hace tiempo y tiene una crisis de valores hace ya más de 2 décadas. Pero ¿qué pasa? Cuando individualizan a la mujer musulmana, se me está poniendo la internet lenta, me dice, pero cuando individualizan a la mujer musulmana a través del velo, entonces es ahí donde surgen los cuestionamientos muy fuertes, donde surge el rechazo, donde surge ese temor a ser invadidos por las mujeres musulmanas, por la cultura del Islam, son inadaptados. No ha ayudado, por supuesto, Cecilia Graña, textos como el de Giovanni Sartori, politólogo italiano, Giovanni Sartori, o el famoso Choque de Civilizaciones, icónico ya por otra parte como libro, de Samuel Huntington, que también después la emprendió contra los latinos, pero claramente Huntington venía a decir que hay culturas que no se adaptan, culturas que están alejadas de los valores de nuestra civilización judeocristiana, lo estoy diciendo con mis palabras, no las de él, pero cargó mucho las escucha todo por los musulmanes. Entonces, fíjense que esta discusión en países de venían con cierto rezago respecto de otros como Bélgica o Francia, que producto de lo que era la inmigración desde las colonias ya tenían hasta segundas generaciones viviendo allí y que eran musulmanes. España o Italia recibieron posteriormente a Bélgica, Alemania o Francia. Alemania con el modelo Gastarbeiter, el modelo de trabajador invitado, entonces para las fábricas de automotrices, o sea Peugeot, Renault, etcétera, pero también para la industria pesada de Alemania, se necesitaba mano de obra no especialmente calificada y provenían muchos de los países magrebíes, de los países árabes del norte de África. España e Italia se sumaron a ese viaje de la inmigración posteriormente, por tanto también las discusiones que ya se habían dado en Francia y en Bélgica se empezaron a dar tardíamente en España. Voy a compartir con vosotros un video que creo que lo suelo mostrar porque está muy bien hecho, con cabeza didáctica, obviamente con un mensaje central, y yo quiero que lo podáis ver. Paola, David, lo mostramos, creo que sí, ¿no? En el curso que hicimos de la construcción, ¿lo mostramos? A ver este... Bueno, todavía no lo veo. A ver. Bien, vamos allá, a ver. Vamos a compartir y lo vais a ver, hacemos una pequeña reflexión, hacemos un breve corte de 10 minutitos para calentar agua del mate, ir al baño, lo que tengáis que hacer, dar alguna instrucción doméstica y regresamos ya con la PowerPoint hoy.
Atentos a los diálogos. ¿Sí, mujer? ¿No ves cómo van las otras? Pero soy musulmana. ¿Y yo católica? ¿Eso qué tiene que ver? Que no me gusta. Mira, Fátima, lo que intento explicarte es que esta es una escuela laica y todos somos iguales. No queremos diferencias entre los alumnos, ¿entiendes? Sea de donde sea, nos da igual. Aquí no discriminamos a nadie. ¿Tú te imaginas qué pasaría si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión? Pues que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría directamente a la basura. Y eso no lo queremos ni tú ni yo. ¿A qué no? Hazme caso, Fátima. El pañuelo está bien para la calle, para tu casa, pero para aquí, no. Pero yo en casa me lo quito. Pues aquí también tienes que hacerlo. Las reglas son las reglas, no las he inventado yo. Mira, yo entiendo que al principio te cueste un poquito, pero va a ser lo mejor para ti y para todos. Que te lo digo yo, mujer. ¿Qué pasa? ¿Que tus padres te pegan si no lo llevas? Ellos también quieren que me lo quite. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Que no me imagino sin hijab. Pues yo sí. Fíjate. Estarías muy guapa si te lo quitas. Pero es que a mí me gusta llevarlo. Y me parece muy bien, cariño. Pero para cuando salgas del instituto. ¿Tú has visto a alguien aquí que lo lleve? Venga, Fátima, confía en mí. En cuanto te lo quites un rato, ni te acuerdas. No querrás ser la rara de la clase, ¿no?
¿Lo ves? Venga, anda, pasa. Existen 5 zonas volcánicas en la Tierra que son las siguientes. ¿Hola? A ver, chavales. Esta es Fátima. Es nueva y quiero que la tratéis como a uno más de la clase. ¿Está claro? Sí, Paola, la habíamos visto, yo creía que sí, que era parte de lo que habíamos trabajado en aquel curso por otras cuestiones, pero bueno, sigue siendo vigente, creo, el mostrar esto para docentes, sobre todo, ¿no? Que os manejáis también con jóvenes que vienen con una estética cada uno bastante diferente. Y en Uruguay es bastante homogéneo, pero en países en Europa donde hay una cultura bastante, una sociedad muy cosmopolita hoy día, con gente de distinta procedencia geográfica, pero también con distintos sustratos culturales en sus domicilios y luego, por supuesto, también distintas religiosidades. Vaya si es importante hablar de este tema, ¿no? Alguien dice, la ney, con indumentarias distintivas, si los dejaron entrar, doble discurso. ¿Qué os provoca esto? A ver, ¿qué os pareció? Impotencia. Impotencia, ¿por qué? Bien, bueno, alguien como Eli García dice que en España escuchó de unos profesores que querían prohibir que hablaran los chicos en árabe en el recreo porque no les podían... No les podían entender, pero la idea no prosperó. Gabriela levantó la mano, sí, a ver, vamos a los que han levantado la mano y van diciendo, a ver, ¿qué quieren comentar sobre este video? También Cecilia Pérez, Ahlan wa Sahlan, Cecilia, mi alumna de árabe, que va muy bien ahí. Bueno, a ver, ¿qué os pareció? Los muchachos usando bandanas, ¿no? Y vestidos a su manera, y ella no podía usar su velo. El discurso que se da... Tanta presión, ¿no? De la profesora que le dice, ¿qué pasa? ¿Tus padres te pegan? O sea, ya con ese estereotipo, ¿no? En la cabeza. Hay un doble discurso que se fundamenta en la laicidad y en un concepto de laicidad que está basado en el concepto generalizante de igualdad que apunta a esas sociedades hiperintegradas. Que en realidad no es un discurso ni de identidad ni de equidad que pasaría por el respeto de la identidad, ¿no? Recurre, sí, evidentemente, a la contraposición entre lo que es, que me parece que es muy acertado, en el recorte final que se hizo como conclusión del audiovisual. Hay un preconcepto que parte de la docente que primero apunta al mandato familiar, ¿no? Claro. Y pregunta si es que en la casa no la dejan quitarse el velo. Ella dice que sí, y ahí hay una mala interpretación justamente por lo que quedó explicado en la charla previa al curso, ¿no? Hay un desconocimiento absoluto del otro. Lo que le impide, por supuesto, tener empatía frente a esa chica. Por otro lado, después apunta a un discurso que tiene que ver culturalmente con absoluta falta de empatía al estereotipo occidental de mujer, ¿no? Claro. Más guapa,
Sí, claro. Es la rara de la clase. Claro, sí, sí. Es un lenguaje muy fuerte el que usa y además utiliza mal el concepto laico, ¿no? Esta es una escuela laica. Por bueno, eso partí de ahí, de un concepto de laicidad que en realidad apunta a una igualdad discriminadora, a un concepto de sociedad hiperintegrada que niega, ¿no? Como estrategia incluso sociocultural y política, dentro de ese discurso, niega la diversidad de identidades, ¿no? Por eso partí mi comentario desde allí. Y por último, el ser presentada como la nueva y enfrentarse a la diversidad, creo que cierra mi interpretación con respecto a lo que acabo de ver. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Muy completo tu análisis. Sí, Gabriela, ¿quién más quiere comentar algo? Hay mensajes de todo tipo en el... Como la Ney que dice, ¿qué? Se pregunta, ¿qué ganas va a tener de estudiar esa niña después de esto? ¿No? La situación incómoda a la que le hacen pasar ante los compañeros. Daniela, Susana, interesante, dice, sí, sí. Yo estaba pidiendo la palabra, pero no sé si no me ves. No, ¿sabes qué? Yo creo que la maestra, sí, la maestra o la profesora usa bien el concepto de laico, porque si tú lees el libro de Reina Reyes, el capítulo 3, ella usa laico, laicismo y laicidad. Y en el diccionario laico es que no profesa ninguna religión. Ella usa bien el concepto de laico. Lo que ella no tiene es el concepto de laicidad, que es respetar todas las posturas. O sea, que ella no quiere ninguna religión en su escuela. Pero cuando tú entras al salón, tú te indignás, y la niña se debe haber indignado mucho más. Yo si fuera esa niña salía corriendo. Porque, ¿qué pasó? Ahí había gorritos de pop, había un montón de identidades de culturales que no tenía ninguna diferencia con su identidad, en el sentido de un adolescente cuando mira eso, lo ve como que ellos todos pueden y por qué yo no puedo, ¿no? ¿Qué ganas va a tener de estudiar historia, geografía, matemática? Yo si fuera ella, porque me pongo siempre en el lugar de los gurises, ¿no? Me pondría a llorar, yo creo. Esa niña está que fue demasiado fuerte para la violencia que le hizo la maestra en la puerta y para lo que, la exposición que tuvo en la clase, ¿no? Jamás en una escuela o en un liceo se podría hacer una cosa de esas. Bueno, por ahí, gracias, Lanei, por ahí vienen otros comentarios de compañeros que dicen, bueno, hay que rever el tema de la laicidad, hay que repensarlo y definirlo de nuevo. En el siglo XXI, más que igualdad es respetar la diversidad. Daniel apunta, vivimos en sociedades interculturales, se la presiona a despojarse de su identidad. Yo creo que sí, ella se siente más protegida llevando el velo, quiere llevarlo y la hace caer en un lugar de inseguridad, lo cual es bastante injusto, pero eso es por la falta de empatía de esta profesora. Sí, adelante. Soy Gabriela. Soy la otra Gabriela. Sí, Vidal. Mi opinión no va a ser simpática. Sí, mi opinión no va a ser simpática. Pero no tiene por qué serlo. Si siempre lo decimos con respeto, adelante, Gabriela. Con respeto, por supuesto. Pero sí, yo creo que bueno, no sé, esto era en España, pero con respecto a lo que pasa en Francia. Creo que eso es una definición de laicidad, lo que se pretende es que nadie se identifique con la religión. Cuando ella llegó a esa clase vio gorros, vio peinados determinados, pero nada que identificar a una religión. En Francia lo que pretenden, digo, es que nadie vaya, los judíos que no vayan con el kipá, que los católicos no tengan, no sé, una cruz enorme. Es eso, que nadie sepa qué religión tiene, y yo creo que acá no se estaba violando, porque ella sí vio cuáles eran las diferencias culturales, pero no de religión, no había una expresión de religión de ninguno de los chicos de la clase. Y creo que quizá la profesora que trató de convencerla no fue muy empática, pero no me parece, realmente estoy de acuerdo con esa concepción de laicidad. No, está bien, aparte no tenemos por qué opinar todos, igual, quiero decir, lo que se está quizás remarcando más por parte de los compañeros, por lo que veo en el chat, es que se sintió como un lenguaje violento, un lenguaje demasiado fuerte,
y que a la niña de alguna manera la obligó a despojarse de ese velo que ella lo sentía como algo que quería llevar, que le pertenece. Y bueno, como un doble discurso dicen algunos, pero también la cuestión del otro, dice Verónica, y el poder de la mirada. Carlos Scliar ha escrito mucho acerca de la mirada, por eso pongan referencias ahí en el chat que luego las iré también yo buscando, porque a mí también me suma a mi acervo cultural, pero también a mi bibliografía para manejar. Otro apunte que no quiero dejar de mencionar, Daniel dice, bueno, lo que quizás la profesora quiso intentar es evitar la discriminación hacia la muchacha, ¿no? Quizás la quiso proteger. Ahí tenemos toda esta discusión. También es verdad que en Francia se ha dado en diferentes etapas. Primero en el 2004 fue la ley de símbolos religiosos, después... Gabriela, qué envidia, estás tan fresquita, tanto calor tienes ahí en tu casa, porque yo estoy muerta de frío, estoy aquí resfriando. Me está dando el sol. Bueno, por eso, a mí me está dando frío. Bueno, decía entonces que en el caso de Francia, después en los últimos años, después de Bataclan y todo lo que fueron los atentados de París en el 2015, lo que se vio es una vuelta de tuerca, lo que se quiso es prohibir que las mujeres anden completamente tapadas en el espacio público. Eso también está prohibido en Uruguay, ya sabemos que no se puede entrar a un shopping, no se puede entrar a un cambio con un casco de moto, con un gorro, con gafas de sol, eso también, sin ser un velo, pero algo que nos cubra y que no se permita ver quién va abajo de esa prenda, también es algo que ocurre en otros países, ¿verdad? No hay que confundir. Claro, dice alguien, hay que ver si el velo representa una cultura, no la religión, y esto me lleva a la afirmación siguiente. Bueno, hoy, tal como está la situación entre Europa y los países musulmanes, lo que es también muchas veces la incomprensión del Islam todavía latente en muchos países de Europa, y sobre todo Europa, y diríamos países desarrollados como Estados Unidos en ocasiones, aunque os sorprendería, es en Estados Unidos, las comunidades musulmanas que llevan mucho tiempo allí ya tienen un fuerte arraigo. De hecho, si se dan cuenta, tenemos a Ilhan Omar, que es una mujer de origen somalí, que es congresista, senadora demócrata. Bueno, hay una inserción de los musulmanes mayor en Estados Unidos, que tiene que ver también con el proceso de llegada, con el proceso de inserción en aquel país. Pero claramente yo creo que hoy muchas jóvenes en Europa que llevan el velo lo sienten como una reivindicación de su condición de musulmana. Algo así como diciendo, bueno, puesto que me hacéis sentir que soy diferente a vosotros, ahora os voy a demostrar qué tan diferente soy. Voy a reafirmarme en tanto que mujer musulmana. Por supuesto que luego también tenemos el fenómeno de la conversión. Mujeres que se han convertido, mujeres que han abrazado el Islam, que venían o bien en una búsqueda de la espiritualidad y la trascendencia, o mujeres que abandonaron una fe monoteísta, como por ejemplo el catolicismo, porque sintieron que la Iglesia no les daba respuestas, que no las contenía, y encontraron esa contención en la cultura musulmana y que la abrazan con tantas ganas, con tanta pasión. Yo siempre digo que los conversos son, en el sentido jocoso, son más papistas que el Papa, ¿no? Es decir, reafirman más las cuestiones identitarias que el propio musulmán que lo vivió desde chiquito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis cansados? Dejadme ver un poquito, Cecilia, que me conoces, Ceci Pérez, ¿cómo estás? ¿Cansado? Podemos seguir un poco. Lo digo porque con... ¿Bien? Podemos seguir. Pablo, podemos seguir porque yo había dicho 10 minutos, pero con Lilian estamos diciendo de redondear hacia las 12:30, porque para no irnos tanto hasta la 1 de la tarde, que ya tenéis familiares, tenéis gente que también depende de vosotros para el almuerzo del sábado, lo que fuere, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, un momentito, déjenme un momentito que me están llamando ahí, sí, un segundo. Un momento que ya va, ahí estoy. Bien, entonces si podéis seguir, yo diría de continuar porque tengo una PowerPoint que aunque no la vayamos a ver toda, quiero poder empezar a desgranarla con vosotros. ¿Cómo están los ánimos, Verónica y el resto? ¿Está bien? ¿Anabela, podemos seguir? Decirme algo, estamos bárbaros, a mí también me pasó la... Bien, ¿se puede seguir? Sigamos. Bien, entonces vamos a arrancar. Vale, esta es una visión y ahora...
voy a mostraros otra de mujeres musulmanas, uno muy cortito, que hablan por sí mismas. Igual creo que no tiene la fuerza que la va a tener el día que podáis hablar con mujeres musulmanas en el taller que vamos a tener. Más allá de si llevan el velo o no, ¿no? Que puedan ellas deciros por qué hoy se ha convertido en una seña de identidad, y sobre todo digo entre mujeres jóvenes, es curioso, ¿no? Son mujeres muchas veces nietas de mujeres argelinas, que nunca usó la madre un velo, o, hola Verónica, ¿estás ahí con tu hijita? Ya veo que la hija está ahí, una preciosa rubia, hola nena. Entonces, bueno, también te puedes quedar con nosotros a ver videos. Entonces, nada, hay mujeres que son nietas de mujeres marroquíes, argelinas, que renunciaron a ese velo y que hoy ven con sorpresa y hasta extrañeza que su hija o su nieta la reivindique, por ejemplo, a nivel universitario, que quieran ir con ese velo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también tenemos que entender, que algo ha pasado en la relación entre Occidente y el Oriente musulmán que ha provocado esa especie de reflexión de las mujeres musulmanas que quieren llevar el velo. Nos habían contado en el relato de los medios de comunicación, sobre todo el más recurrente, es las mujeres tienen que usarlo por obligación en Irán desde la Revolución Islámica del 79, en Afganistán están muy sometidas, se les niega incluso el acceso a los servicios de salud, las mujeres tienen que dar a luz en sus hogares, con lo cual muchas sufren complicaciones en el parto, muere el bebé o mueren ellas, o tienen complicaciones muy duras y no son asistidas adecuadamente. Todo eso puede ser cierto incluso, pero claro, no es la tónica dominante en el mundo musulmán. Entonces, vamos allá, vamos a ver este otro, déjenme un segundito, porque así me garantizo que los que sois docentes también encontráis mujeres. Encontráis este tipo de videos para como disparador, ¿no? Y ojo, no es que yo quiera traer siempre ejemplos de España, pero claramente si queremos algo en castellano, es más fácil encontrarlo en España, que tenemos una necesidad también de aceptar los españoles. Por carácter somos bastante burlones, somos bastante sarcásticos, pero además también muy de opinar, ¿no? De manera vociferar incluso las opiniones. Entonces ha sido necesario este trabajo de concientización, de sensibilización con campañas varias. Vamos allá. Este no lo has visto, creo, Paola. Vamos allá. Yo me puse el hijab a los 18 años. Bueno, mi madre no daba crédito. Se sorprendió bastante y me decía, tú te lo vas a quitar en un par de días. Durante el mes de Ramadán tenemos como más espiritualidad, nos acercamos un poquito más. Perdón. Allah y demás, leemos más el Corán. Y durante una semana estuve pensando, procesando la información y decidí ponérmelo al final. Llevé el hijab durante 7 años. Durante 7 años, desde los 10 hasta los 17. La imagen de la mujer mora, que sería una mujer esencialmente sumisa, obediente, que probablemente lleva pañuelo, no porque lo haya decidido ella, sino porque lo ha decidido alguien de su familia. Todas estas imágenes son algo que nos ha ido llegando a nuestras mentes. Y a mí no me lo impuso nadie. Claro, yo veía a mi madre, porque mi madre lleva el hijab, yo veía a mis abuelas y tal, y yo lo sentía como una parte como identificativa, como parte de mí, sin ser nada que me iba a frenar. Para mí el hijab es algo muy, muy espiritual, muy de tu relación con Allah. Yo creo que la finalidad al final es potenciar más el intelecto, el nivel personal, la espiritualidad, la modestia, alimentarse más como personas que el físico. Poniéndome demuestro, represento que soy musulmana, no digo que sea representación de todos los musulmanes. Incluso yo tengo una imagen muy estereotipada del mundo árabe musulmán. Lo que pasa que, claro, el tener acceso a una familia que lo es lo que te permite seguramente ir destruyendo los estereotipos de una forma mucho más fácil. Y mi padre, por el miedo, por el hecho de encontrarme con discriminación, porque iba a empezar la universidad y demás, me dijo, yo no sé si estás preparada para ponértelo. Me dijo, bueno, es decisión tuya, nosotros ni pinchamos ni cortamos, y si has decidido ponértelo, pues adelante, y bueno, cuentas con nuestro apoyo. ¿Qué pasa? Que con los años, con los días, tal, la gente que conocía,
parecía que me limitaba muchísimo. Los comentarios y tal me iban quemando poco a poco por dentro. Te empiezan a hablar como si fueras sorda, entonces le contestas en un castellano perfecto y se quedan flipando. Un percance con alguien, el insulto fácil siempre es mora de mierda, porque no tienen otro argumento. Tenía la opción de tanto ponérmelo como quitármelo, y decidí quitármelo. Y me sentía como luego más débil, ¿no? Como que faltaba algo. Como si ahora de repente te quitara las cejas, te rapara las cejas. No porque fuera por mí misma que yo había llegado a esa conclusión sola, porque la sociedad me hizo llegar a esa conclusión, o me sentí como parte forzada, ¿no? Estoy muy contenta desde que decidí ponérmelo y creo que no me lo voy a quitar nunca. En un futuro me tengo pensado volver a ponérmelo, ¿no? Porque es como parte de mí y bueno, a mí me gusta. El desconocimiento es una cosa que dificulta mucho el poder romper los estereotipos, el no relacionarnos entre nosotros. Yo creo que es una de las cosas que perjudica a que rompan estos estereotipos. Bueno, y sobre este, ¿qué opinan? A ver, los varones, Eduardo Aguirre, Daniel, alguien más que anda por ahí, a ver, Emiliano Rodas, a ver, ¿qué piensan de esto? Mirando a estas chicas jóvenes, para mí muy bonitas, a mí me da unas ganas de abrazarlas cuando una decía que le gritaban mora de mierda, la otra que dice, lo hice no porque yo quería, sino porque la sociedad como que me llevó a ello, ¿no? No sé, ¿qué piensa Gladys Fernández de esto? O Ivana, o Jessica, ¿qué pensáis de esto? A ver, alguien que no haya opinado hasta ahora, quizás. La Ney aplaude por su fortaleza a la mujer que hablaba vestida con el hijab. Daniel habla de identidad. Gabriela Cabrera levantó la mano. Adelante, Gabriela, sí, por favor, adelante. Catherine, tampoco te he oído, Catherine, bienvenida, otra asidua amiga de mis cursos. Gracias por estar ahí desde Maldonado. Bien, a ver, díganme, Gabriela, levantaste la mano, adelante, por favor. Que me parece que está muy bien planteado desde el punto de vista dos situaciones distintas. Una, la adopción de este post-adolescente de adoptar la prenda, y la otra de quitársela, ¿no? Pero ambas responden a la conformación de identidad y a su vez a la presión social que tiene que ver en la conformación de identidad de estas mujeres, ¿no? Sí dan ganas de abrazarlas a ambas, porque indudablemente la chica que se había quitado el velo lo hace bajo la presión social, ¿no? Como decía en el video anterior, el no sentirse rara o el no recibir insultos, como afronta y decide decidirlo la mujer anterior. Veo esto en clave de derechos humanos, el derecho a la identidad y fundamentalmente desde ese lugar. Muy bien, Verónica Corvo dice aplausos para... Perdón, aplausos para el empoderamiento de la chica de negro, se ve la influencia familiar mucho y poco, y cómo influye el entorno fuera de la familia. Cómo Susana, el desconocimiento de la sociedad juega mucho prejuicio. Sí, adelante, una voz. Muy bien, Eduardo, adelante, Eduardo, por favor. Voy a aprovechar que me diste la oportunidad. Vinculo los dos videos, pero me centro en la identidad que tienen esas chicas, esas jóvenes, carácter de joven y además de identidad que va adelante, el velo, ¿no? Y de enfrentarse a la sociedad, lo mismo que le sucede a esta adolescente que va al liceo, a la escuela, y se encuentra con esta situación. Entonces yo creo que va por ese lado, genera el tema de los prejuicios, que son muchos, y que bueno, que verlo de esta manera y tratar de escucharlas a ellas, que en realidad no lo ven como algo, como una presión, sino que lo ven como un signo de identidad, las hace más fuertes, me parece, en una sociedad que es tan diversa y que tiene tantos prejuicios, ¿no? Muy bien, sí. Gracias, Eduardo, y todas las opiniones bienvenidas. Tania dice, hay que respetar las decisiones religiosas. Realmente muy lindo, didáctico el video. Nosotros nos ponemos crucifijos y nadie nos cuestiona. Y alguien dice, si te vas a dejar guiar por lineamientos de la sociedad occidental, te enloqueces, porque somos una sociedad que discrimina, yo creo que sí, a los gordos, a los que no cumplen con ciertos...
ciertos cánones de lo que la sociedad va marcando, como las famosas modas, que ya sabemos lo que hacen con muchas jóvenes, sobre todo chicas, que no cumplen con ese perfil de mujer, que ahora comentaré también con la PowerPoint. Creo que este vídeo nos debería interpelar a todas, yo creo que sí. Una de las muchachas mencionaba que el uso del velo tenía que ver con un concepto de vida más enfocado a lo espiritual, no en lo físico. De inmediato recordé a la docente que le recomendaba a la alumna quitárselo para verse más guapa. También, Vanessa debe ser. Meneses dice, hola Susana, pienso que es símbolo de su identidad y las que viven fuera de su país creo que es una forma de mantener fieles sus orígenes. Exacto, es también parte de esa herencia recibida y que seguramente ellas están a caballo de esas dos culturas. Las tres hablan perfecto castellano, me animo a decir que nacieron en España. La última me da un poco más de pena aún porque dice, levantando el gesto, no sé si se ve mi cara ahí cuando... A ver si se me va a mí la carita ahí, pero cuando ella dice el desconocimiento, ¿no? Como diciendo, pa, me parece que es el desconocimiento el que nos hace tener esos estereotipos y yo también los tengo. Y es muy triste para mí eso, porque es verdad, si yo lo pienso en clave de otras culturas, yo, por ejemplo, con dos hijos mayores que viven en Nueva York, me contaban, ¿no? Lo que yo ya vivía antes que ellos, es decir, el conocimiento que tiene el norteamericano medio, no el de Nueva York, pero de otros estados, de lo que es Latinoamérica, queda reducido al mundo hispano de México o de Costa Rica y alguna vagación que han tenido, o de Cancún. Y claro, nada que ver con la realidad que vivimos en Tarariras, Colonia, ¿verdad? Entonces aparece Paola con su pelo rubio allá. Y Paola, no cumples con el perfil, tú que tuviste un hijo estudiando un año allá, seguramente Lucas tampoco cumplía con el perfil de hispano que ellos esperan ver. Lo mismo también si hablamos nosotros de Corea del Sur, donde supe estar por primera vez en este febrero pasado, cosas que también me sorprendieron, gente, las muchachas allá, pero también varones, las muchachas se ponen una especie de crema, que uno diría una pasta blanca como de dentrífico, Florencia Clot, que te queda la cara totalmente blanca, color plástico, y dices, por Dios, debe ser una mascarilla, sácatela, te olvidaste de limpiarla. No, no, salen a la calle con esa mascarilla y un montón de maquillaje arriba, pero para ellas es correcto, está bien, están cuidando su piel o se muestran más lindas así. Entonces, a ver, como que hay costumbres diferentes según los países y bueno, ¿quiénes somos nosotras, mujeres occidentales, para imponerle al otro nada? Bueno, sigan opinando si quieren, yo ahora voy a ir a otra PowerPoint que les prometí, no quiero, esta sí es mía, que la trabajo mucho en este tipo de clases, justamente porque me da resultado, me parece que muestro cosas que yo quiero, que quiero mostrar, ¿no? Y que quiero hacer que ustedes piensen sobre ello. El reto de la modernidad, ¿no? La mujer en el mundo árabe y musulmán, y ahí primero que nada, también creo que siendo profesores debemos estar seguros de que todos hablamos unos mismos códigos o un mismo lenguaje, despejando incógnita. ¿Alguien se anima a decirme si es lo mismo hablar de árabes y musulmanes o estamos hablando de dos cosas diferentes? Algunos ya tenéis, Marta Farías, Paola, Cecilia, otros, Catherine Sosa, tenéis bastante ventaja en esto. Vamos a dejar a algún compañero que arriesgue una opinión, que aquí nadie se equivoca. En todo caso, mi pregunta es tonta. Rosario Silva dice algo, a ver, ¿quién quiere opinar? ¿Es lo mismo un árabe que un musulmán? No es lo mismo. A ver, Gabriela, sí, adelante, que ya empezaste, y luego hay un varón que también quiere acompañar, no veo el nombre. Sí. No, cedo la palabra al compañero porque yo ya hablé mucho. Bueno, a ver, el compañero quizás, que arranque, sí. Hola, yo soy José, soy estudiante de geografía, en cuarto año, y creo que... Ah, muy bien, José, muy bravo ahí a los estudiantes que un sábado se vienen, ¿saben cómo os los quiero? Siempre les doy para adelante, muy bien. Acuérdense de mí para luego hacer un Zoom con sus alumnos cuando quieran, yo siempre dispuesta. Adelante, José, bienvenido. Bastante influenciado por Eduardo, que ya habló. bien, los árabes, por lo que tengo entendido, son una etnia, y los musulmanes son aquellos que practican la religión que, bueno, lleva el nombre del Islam. Creo que es muy bien, correctísimo, correctísimo. Ya con eso hemos aprobado. Luego, la pregunta del millón, ¿hay más musulmanes en el mundo o más árabes, José? Más musulmanes. Creo más musulmanes. Más musulmanes, dijo alguien ahí, te soplaron. Muy bien, son 2.000 millones de musulmanes, o 1.800, si queréis, como decía Luis Baraíbar, otro gran amigo.
de Melo, pero son 2.000 millones de musulmanes frente a unos 280-300 millones de árabes. Luego, muchísimos musulmanes no son árabes. En realidad, no todos los árabes son musulmanes, aunque la mayoría lo son, pero también hay cristianos, también hay judíos, también hay otros que profesan otras religiosidades. Pero tenemos una inmensa mayoría de musulmanes que no residen ni han nacido en un país árabe. ¿Alguien se acuerda de cuál es el país que tiene por ahora la mayor tasa de musulmanes en el mundo? Ay, no es Indonesia. Correcto, aquí abajo, en este archipiélago en Asia, Indonesia. Y después también le sigue muy a la zaga, le sigue muy de cerca India, porque India sigue creciendo en población, tiene más de 1.300, tiene más que China, más de 1.300 millones de musulmanes, y allí tenemos cerca de ya 254, 260, es alguna de las últimas cifras que vi, de musulmanes. O sea, que se le acerca India e Indonesia. Pero luego hay otro país como, por ejemplo, Pakistán, también en Asia. Un Pakistán que nació cuando se retira la corona británica del subcontinente indio y que se desgaja este territorio de India para dar conformación a un país que alberga a los musulmanes de la India. Las características físicas, sí, o sea, el fenotipo de Pakistán. El fenotipo de pakistaníes e indios es el mismo, solo que los pakistaníes son musulmanes. Pero también hay musulmanes en la India, como los hay en Bangladesh, como también los hay en Afganistán, en Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, todos los acá no están. Todos estos países son de mayoría musulmana. Lo que antes llamábamos la periferia del Islam y que hoy ya no son periferia, ¿verdad? Por supuesto, distinto es estos países de color verde más intenso desde el norte de África, desde Marruecos hasta la península arábiga, este continuo geográfico donde ubicamos al mundo árabe, sin olvidar a Djibouti y Somalia. Y hoy arranqué hablando de Malí, aquí tienen Malí, en el Sahel. Singapur, fíjate que Singapur. Nadie Singapur diría. También hay musulmanes, correcto. No son la mayoría, pero hay. Y aquí tenemos a Malí en África Occidental, por supuesto que también hay muchos musulmanes, como también los va a haber en Sudán, un Sudán dividido en norte y sur, ¿sí? Pero bueno, ubicar geográficamente es importante. Aquí tienen esa Liga de Estados Árabes, ese organismo supranacional que aglutina a los árabes con la Secretaría General en Egipto. Y aquí tienen a Siria, en guerra, de donde vinieron las familias. Aquí tienen Israel con Gaza, que casi nos aprecia aquí en el mar Mediterráneo, y Cisjordania, el reino de Jordania. Y luego tienen los países pequeños del Golfo como Kuwait, como Bahrein, como Qatar, Arabia Saudí, el hermano mayor de todos ellos, Yemen, donde hay una guerra en misericordia, que Arabia Saudí combate a los hutíes, a lo que ellos llaman rebeldes hutíes, financiados por Irán desde el 2015. Así que aquí tienen ese mundo árabe que son 22 estados, incluyendo Palestina. Y no se olviden de que el Sáhara Occidental, aquí en el Atlántico, era el Sáhara Español, hasta que ya con un franco moribundo se retira España de allí, Marruecos invade. Lo intentó invadir Mauritania por el sur, Marruecos por el norte, hicieron una pinza, Mauritania desistió, pero Marruecos invadió el Sáhara y lo está ocupando desde el 73 hasta ahora, y Argelia tiene el mayor campo de refugiados de los saharauis en Tinduf, ¿sí? Así que bueno, ahí ubicamos el mundo árabe, ya ven dónde la lengua árabe, que es un constructor de identidad muy fuerte, dónde el árabe es mayoritario, porque no solo hablan árabe los países árabes, también se habla el árabe en otros países de África donde hay comunidades de origen árabe o porque ha habido un influjo a través del comercio importante. De acuerdo, en todos estos países donde dice en un verde clarito árabe minoritario, el árabe es una lengua importante también. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los 1.800 millones de musulmanes que decía Baraybar, y aquí tenemos la centralidad de dos países grandes que compiten por la hegemonía regional: Irán, el mundo de los persas, y Arabia Saudí, capitaneando al bloque suní. Irán chií y zoroastriano también, que es importante recordar el zoroastrismo, y Arabia Saudí como el capitán de ese buque llamado suníes o sunismo, que además es el custodio de las dos ciudades santas del Islam, Meca y Medina al norte, y la tercera sería Jerusalén, ciudad santa y sagrada para las tres religiones monoteístas. Aquí está el Mar Rojo, ese Mar Rojo que abrió Moisés las aguas con su bastón, escapando de la ira del faraón, y aquí tenemos el Estrecho de Hormuz, vigilado por Estados Unidos y su quinta flota naval,
en las costas que bañan a Qatar, Bahrein, Arabia Saudí o Irán, por donde transita el 48% del petróleo mundial. Y aquí tenemos en verde, más intenso, en verde fuerte, Irán, Irak, que son los dos países que aglutinan a la mayor cantidad de chiíes. En color violeta, el mundo suní, por tanto amplia mayoría. De los 1.800, 2.000 millones de musulmanes, el 85% son suníes, ¿de acuerdo? Y después la segunda rama mayoritaria es la de los chiíes. Por supuesto que luego tenemos también otros subgrupos, como en toda buena familia religiosa, como pasa con el cristianismo, no solo tenemos católicos y protestantes. Dentro de los católicos tenemos también distintas órdenes, dominicos, agustinos, tenemos, por ejemplo, jesuitas, pero también tenemos, por ejemplo, capuchinos, tenemos entre los protestantes valdenses, metodistas, adventistas, tenemos testigos de Jehová, tenemos mormones, tenemos distintas iglesias, calvinistas, luteranos, etcétera, etcétera. La polémica. ¿Alguien se anima? ¿Por qué hay una polémica viendo esta foto? ¿Cuál puede haber sido la polémica? La vestimenta. ¿Por qué? ¿Dónde es esa foto? ¿De dónde la saqué? Del Mediterráneo, seguramente. Correcto. ¿Y en qué país? Ya lo hemos mencionado hoy. En Francia. ¿Qué pasó? Esta foto es como del 2017, una cosa así. ¿Por qué hubo polémica ahí? Seguramente son hasta familiares, por los rasgos físicos, por la combinación hasta de la ropa. Me encantó el tema del bikini a rayas y el burkini a rayas de la mamá o de la tía o de la amiga. Dos mujeres bañándose, disfrutando de un día de esparcimiento en el Mediterráneo, una con el bikini, es decir, luciendo una prenda a la cual estamos habituados, y la otra luciendo una vestimenta que la cubre enteramente. ¿Por qué hubo polémica en torno a esto? Estaba explicado en el video previo a la clase, ¿no? A ver. La polémica estaba vinculada a, otra vez, el empleo de vestimenta musulmana, que había sido prohibida, pero que se quitó la prohibición en algunas provincias del sur de Francia, si no estoy recordando mal, tú me dirás. Y sí, la generación, la creación en sí de este tipo de prendas que no solo adoptan las musulmanas, sino también mujeres no musulmanas. La polémica está instalada, al igual que toda la polémica con respecto a la aceptación de los migrantes y la cultura musulmana en el mundo occidental, sobre todo en Francia. Claro, ¿y por qué en Francia se dio esta polémica tan recientemente? O sea, cuando ya llevan tantos años con terceras, cuartas generaciones de inmigrantes musulmanes, sobre todo magrebíes, originarios de las ex colonias. Producto de la rispidez, de las tensiones de políticas, ¿no? Con el Islam. Después de los atentados. Claro, después de, muy bien, Rosario, después de los atentados, lo que enervó más los ánimos, lo que crispó el ambiente, y por tanto una ciudadanía que también le exige al Islam demostrar que son capaces de integrarse, como si la prenda que utilizáramos día a día demuestra nuestra capacidad de estar insertos o no. Por ejemplo, hace poco en redes sociales, algo que no acostumbro a hacer, pero como lo promovió una colega a la cual entiendo que es muy profesional, se rió o se mofó de ella misma diciendo algo así como que no toma mate y que no ve carnaval, que por eso no era tan uruguaya. Y entonces le contesté, entonces ya voy a ser uruguaya, porque a mí me encanta el mate y me gusta el carnaval. A ver, si los externos, yo puedo comer asado, puedo comer chinchurín, de hecho creo que como todo lo me den en Uruguay, tripa gorda, así estoy yo, ¿no? Me da igual, canela, polenta, como de todo. Ahora, no me convierte eso en uruguaya, ¿verdad? Entonces podemos también inferir de que aquí lo que hay es una reivindicación de parte de la sociedad francesa que después se extendió a otros países, incluido a Bélgica, España, donde se lo mira al Islam, se mira a la comunidad musulmana y se le dice, bueno, estás viviendo aquí, tienes que adaptarte a las costumbres de aquí. Pero en Francia fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque pusieron a policías, con perros policías, para intimidar, bajando a las playas de Niza, a increpar y a interpelar a mujeres que iban cubiertas con una blusa larga y demás, diciéndole que se la tenían que sacar. Y yo pregunto,
¿En las playas de Uruguay habrá alguna disposición de la Intendencia de Montevideo acá en la capital o en Punta del Este, Maldonado, que nos diga cómo tenemos que bajar a la playa vestidas? Porque a mí entonces me sacan de la playa. Yo hace años que, consciente de mi físico poco portentoso, no llevo bikini. Me pongo blusones de estos del Indian Outlet que me cubren todo lo que puedo. Me van a venir a decir que estoy cubierta porque soy musulmana y que me lo saque. No sé, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el sentido común? Y sobre todo la muy munida a veces, ¿dónde está la libertad de expresión que tantas otras veces reclamamos, perdón, ¿no? Sana. Bueno, y sí, ahora existe sí, una camiseta de un tejido especial para protección solar que se vende carísima sí. Por todos lados porque por claro, el filtro solar. Entonces ahí claro, tampoco lo podían dejar ir. Claro, es la camiseta que se le pone a los nenes y todo eso para que no se quemen. La conozco muy pegadita al cuerpo, sí, tipo neopreno, pero muy delgadito el neopreno, sí. Vamos allá. ¿Quién me quiere decodificar? A ver, alguno de los estudiantes que quiera leerme, o chicas estudiantes tenemos también, ¿quién quiere leerme? Esta creo que estaba en el video, ¿no? La debo haber mostrado, ¿no? Esta caricatura que para mí es muy gráfica. ¿Quién quiere decodificar? ¿Qué dice la rubia cuando se cruza con la mujer que lleva el chador, que lleva esta niqab? Este es el niqab. ¿Qué dice? ¿No? ¿Nadie se anima? A ver, dice, todo cubierto menos sus ojos. ¿Qué cultura tan cruel dominada por el hombre? Y ella la mira a la rubia y le dice, nada cubierto excepto sus ojos. ¡Qué cultura cruel dominada por el hombre! Y otra vez a vueltas con los dos extremos. Nosotros en Occidente lucimos palmito en la vía pública, nos cubrimos con las gafas de sol, a veces por necesidad, sí, pero otras veces por coquetería, y muchas veces porque al ocultar nuestro rostro, sentimos nuestro rostro, no, nuestros ojos, es como que nos da un poquito menos de vergüenza, o sea, mostramos todo lo demás menos los ojos, que ya se sabe que son el espejo del alma. Ellas muestran los ojos, pero cubren todo el resto de su cuerpo. Pero ambas están convencidas de que esta luce el cuerpo porque es una cultura machista y la otra igual, ¿no? Entonces algo de verdad deben tener ambas. Y aquí tenemos los distintos tipos de velo, los más comúnmente usados. De derecha a izquierda tendríamos el hijab, que es el que comúnmente vamos a ver, el que lucen las chicas sirias o las mujeres que vais a ver en Uruguay, la inmensa mayoría que he visto, en Rivera también, Marta o en Chuy, llevan hijab, una pañoleta a tres picos que va cubriendo la cabellera, también llevan algo largo, evidentemente no deben mostrar los brazos y cubren su pecho, es decir, sus curvas, su escote, pero muestran el rostro. Después tendríamos el chador, que lleva una especie de bandana, pero no es necesario que sea una bandana, lleva un velo cubriendo el cabello y una prenda negra o gris larga, es una especie de manto que sacan de rápido, lo tienen como en un colgador, se lo ponen y lo sacan al salir de casa para cubrir perfectamente su cuerpo. El chador se usa mucho, por ejemplo, en Turquía, también en Irán. En Afganistán tenemos el famoso burka, que es de color azul o de color gris, y por lo general pues, tiene como a crochet una especie de rejilla, que es lo que justamente a nosotras tanto nos choca, porque anula a la mujer, la invisibiliza en el espacio público, porque no sabemos quién va caminando aquí. Al no ver el rostro, no ver sus rasgos físicos, no sabemos si es hombre, mujer, niña o adolescente. Entonces, es la que también más onerosa es como prenda, porque ellas también tienen más difícil la visión detrás de esta rejilla. Y el niqab que veíamos en la imagen anterior, que muestra los ojos, pero no la boca y la nariz. Niqab significa literalmente máscara. ¿Alguien se anima a decirme por qué entonces cubriría esta mujer la nariz y la boca? ¿Por qué se cubre la nariz y la boca? Elementos vinculados a la sensualidad. Correcto, o sea, es la sensualidad de la mujer. Acuérdense de esto que para mí es bastante gráfico. Ellas deberían, no todas lo hacen, pero deberían cubrirse aquello que nosotras nos operamos estéticamente. Las operaciones de rinoplastia, aumento de labios, con botox y demás, es decir, corregimos cosas que no nos gustan de nosotras para hacerlas más atractivas, para hacerlas más sexualmente más eróticas, dijéramos. Y bueno, en el mundo musulmán se tiende a cubrir aquello que es el adorno de la mujer porque tiene que ser recatada y modesta.
palabras que obviamente han caído en desuso en nuestra cultura occidental, pero que en algún momento en las religiones monoteístas, de ahí que es importante ver también la miniserie poco ortodoxa en Netflix, si gustan empezar a verla, la comentaremos cuando hablemos de cine, pero justamente en la cultura judía y sobre todo en las comunidades ortodoxas, a la mujer también se la obliga a raparse la cabeza y cubrirse con una peluca, con pelo artificial, o bien a cubrirse su melena con un pañuelo. ¿Por qué? Porque hay que cubrir los adornos, aquello que puede tentar la mirada del hombre ajeno a tu familia. Entonces, la modestia está asociada con la decencia, con la virtud, el ser modesta y el ser recatada en el espacio público, ¿sí? Y eso nos habla de culturas conservadoras, culturas locales, si quieren, obviamente que sí, y también de esa dominación del hombre sobre la mujer. Pero no seamos tan duros con el Islam. Miren lo que dicen también otras sagradas escrituras como la propia Biblia. ¿Quién quiere leer ahí? Profe, disculpe, una pregunta. Sí, Virginia. Adelante. Sí, Virginia. Con respecto a la burka, pero, o sea, es no solo invisibilizar a la mujer, es también convertir, no solo volverla invisible, sino también volverle el mundo invisible, porque yo que soy re corta de vista, no sé, pensando pobres en ver eso, por una rejilla, o sea, es casi... Correcto. La posibilidad de ver el mundo a ellas también. Claro, también se puede ver así, efectivamente. No solo te anula a ti como mujer, sino que te imposibilita de ver allí por dónde vas. Por eso también habría que matizar eso, porque no lo he podido comprobar con datos fehacientes, pero se suele decir que las mujeres de Afganistán suelen sufrir más atropellos y demás porque no logran ver los vehículos en calles abigarradas. Sí. Tal. Habría que ver si eso es así, yo no lo tengo contrastado. No, claro. Por eso no lo repito así. Pero Virginia, ya que estás con el micrófono abierto, ¿te animas a leer qué dice sobre el velo las Sagradas Escrituras, la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículos del 5 al 8? Ok, primera de Corintios, capítulo 11, del 5 al 8. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Oh. Así que ya saben todas ustedes, señoras, esta tarde se ponen a cocinar para la gloria de sus esposos, y si no lo tienen ya pueden ir a buscar un buen varón, porque deben ser gloria del varón, eso lo dice nuestra querida Biblia. Pobre, el mío va a tener que ir al freezer. A buscar su gloria. Freezer. Por eso es que las monjas están con el velo siempre. Con el claro, velo. Con las monjas. La ahí está, claro. Las cristianas. Pero ¿por qué las monjas tienen que usar una cofia, un velo para cubrir su cabellera? Porque se entiende que son mujeres que están entregadas a lo religioso, están entregadas a Dios, por tanto no tienen que resultar sensuales. No tienen que resultar sensuales. Bien, vamos a dar vueltas con la castidad. Sí, sí, perdón. Disculpe, mi abuela falleció hace unos 10 años y no era practicante, no era una fiel creyente, digamos. Pero cada vez que fue a misa o al casamiento o alguna cuestión de esas, en rito religioso, toda la vida vistió mantillas, tapaba su cabeza. Claro, la mantilla, no sé, la mantilla siempre se usó. Ay, sí, y no, ay, regalo de 15, regalarte una mantilla. ¿Qué miércoles íbamos a usar eso nosotras? Por favor, pero era obligación aceptarla, obviamente, ¿no? Así que claro, ella nunca profesó públicamente qué religión aceptaba, ¿no? Pero ella iba con su mantilla. Pero Virginia, ¿en qué parte de Uruguay vives? ¿En Montevideo o en el interior? Yo vivo en el interior, La Valleja. Ah, qué interesante. ¿Cuántos amigos voy a tener a partir de estos cursos, Lilian, en el interior? A ver si me invitan a un asado, que allá que voy con mis niñas. Pero, por favor, bueno, a las órdenes. Virginia, bueno, ¿conserva esa mantilla? Por favor, ¿conservas la mantilla de los 15 o no?
No, esa creo que quedó en casa de mi madre y no la conservo. Y la verdad que yo como dijo Barrán, debo ser de la estrella menos fiel o menos luminosa del firmamento familiar, debo ser yo. No, pero es una pena porque ahí tenemos un ejemplo de cómo también en Uruguay, en algún momento, con la etapa colonial y demás, obviamente que quedó un pozo de cultura hispana. También mi hija pequeña, la de 10, ahora está estudiando eso, me cuenta cosas en casa y claro, como yo sabe que soy española, dice, mamá, ¿por qué antes había costumbres españolas en Uruguay? Cuando se tosía, decía, o cuando uno estornudaba, le decían Jesús, pero ahora decimos salud. Y digo, tienes razón, yo sigo diciendo Jesús casi siempre, pero acá decís salud. O ella me decía, y antes, cuando alguien bostezaba, se tenía que presignar para que no entrara el diablo por la boca. Y le digo, y razón llevaban. Porque ahora que se nos cuela por la boca, y pensó y me dice, el coronavirus. Y digo, bueno, ves, es un diablo el coronavirus. Entonces, esas cosas a ella la atrapó, y bueno, eso deja también entrever que no siempre, nuestra cultura también ha ido cambiando. No sé si decir evolucionando, porque hay cada cual verá qué quiere poner de calificativo. Bien, ¿alguien más que quiera leer ahí? ¿Algún varón? A ver, se anima José, que estabas antes con el micrófono y se te oía bien. A ver, ¿qué dice el versículo 59 del capítulo de la luz, capítulo 33 del Corán? ¿Qué dice? Bien. ¿Leo? Sí, por favor. Bien. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las demás mujeres creyentes que deben echarse por encima sus vestiduras externas cuando estén en público. Esto ayudará a que sean reconocidas como mujeres decentes y no sean importunadas. Pero, aún así, Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Fíjense, ese es el versículo 59, el más claro, el que más claro habla del velo, del famoso velo o la vestimenta. Habla de vestiduras externas cuando estén en público, o sea, en sociedad, cuando estén en la vía pública, fuera de sus hogares. Esto ayudará a que sean reconocidas como mujeres decentes. La palabra aparece como decente y así no serán importunadas. Y si no, como diciendo, Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Déjenme un minuto mostrarles algo. Ven aquí el Corán, yo no me puedo ver, a ver dónde estoy yo para verme. Así veo. Acá. Ven el Corán que tengo aquí a mano siempre. Bueno, este es un libro revelado, no creado. Los musulmanes realmente están convencidos de que el Corán es todo lo que es el compendio de todas las leyes divinas que Dios entregó a Mohammed a través de varias revelaciones, desde el año 610 hasta el año 632, luego 22 años de revelaciones proféticas, algunas sucedidas en la Meca y después en Medina, cuando se trasladó a vivir allí después de la Hijra o la Égira, como le llamamos en castellano. Pero entonces, en estos 114 capítulos se resume todo lo que necesita un musulmán conocer en esta vida terrenal para preparar su último viaje, su última morada, que va a ser en el reino de los cielos, es decir, con Alá. Si ha sido un buen creyente y ha practicado de acuerdo a las normas musulmanas, irá al cielo, al paraíso, y si no, tendrá que ir al infierno. Entonces, en 114 capítulos, más de 6.123 aleyas o versículos, ahora lo escribo en el chat, solo uno habla del discurso del velo, o sea, solo uno habla del velo, y sin embargo hemos hecho todo un discurso en Occidente, tesis doctorales sobre el famoso hijab y el discurso del velo. Para mí está sobredimensionado ese discurso del velo. Me dicen dónde pueden encontrar el Corán. Bueno, hay en viejos libreros y demás se venden, pero hasta donde yo sé, muy caro. Déjenme hacer una gestión con Lilian, a ver si podemos escribir a alguna de las embajadas y que nos regalen Corán para los docentes. A ver si puedo hacer eso, ¿sí? Por lo menos para que tengan, si varios son del mismo colegio, por ejemplo, Eduardo Aguirre y sus muchachos, que tengan dos o tres volúmenes, el resto que tenga para otro lugar, etcétera. Lilian, estás ahí, ¿verdad, Lilian? Sí, estoy acá. Yo lo compré hace unos años en la Feria de Tristán Narvaja, en realidad. Claro, ahí están, pero yo te diría que escribimos con un sellito de o firmando tú y yo por la asociación y nos lo van a dar, no te preocupes, ¿de acuerdo? Tengo otros que me dieron para usar en las clases a mí, pero son muy fea la edición, es muy sin ningún tipo de dibujo, no tiene la forma árabe, la escritura árabe. Este es bilingüe, si lo ven ahí está en castellano, pero también está
en árabe. ¿Lo ven ahí? ¿Lo logran ver? Uh-huh. Bueno, este me gusta mucho más. A ver si nos pueden dar este que está más lindo. Ya lo vamos a trabajar en otra sesión. Muy bien, entonces, fíjense que en este Corán, y en este versículo, perdón, del Corán, no se nos aclara bien ni el grosor de la tela, ni si debe cubrir los ojos, las manos, la nariz. Dice que se echen por arriba sus vestimentas. Y yo pregunto, ¿cuántas veces hemos visto la imagen de la Virgen María sin velo? Muy pocas. Si yo tuviera que dibujar con los ojos cerrados la imagen más tradicional de nuestra Virgen María, del cristianismo, tanto para protestantes como para católicos, va a ser siempre cubierta por un manto, con lo cual tiene que ver también con la cultura de aquel momento, con el lugar donde vivían en una Arabia peninsular. ¿Qué sacaste tú? Claro, en una Arabia peninsular donde había arena, donde había viento, donde había estos hamsín, donde había estos vientos tan fuertes que entra la arena por todos lados y no tienes... A ver, es como los Tuareg, los beduinos, los Tuareg, por ejemplo, que hablé de ellos hoy en Malí. Todavía hoy tienen que llevar turbantes y ropajes que con los que cubrirse los rostros, porque si no, no pueden hacer frente a la climatología adversa, ¿de acuerdo? La indumentaria y el supuesto fundamentalismo. Aquí tienen monjas, creo que son de la orden de las capuchinas, como ven, cubriéndose de negro, un color discreto, un color neutro, dijéramos, ¿verdad? Y blanco, cubriendo sus cabellos. Las mujeres que pertenecen a la iglesia de, como es la iglesia de todos los santos de los últimos días, que son mormonas. Tenemos a las, por ejemplo, las menonitas y las Amish, por ejemplo. Una serie que les recomiendo mucho para trabajar con muchas cuestiones con los alumnos más jóvenes, quizás de últimos años de primaria, principio de liceo, primer año liceo, segundo año, es Anne Coné, una serie que vi con mis hijas todas las temporadas y es magnífica para hablar de cuestiones como por ejemplo el rol de la mujer en aquella época, la disparidad que había de trato entre el hombre y la mujer, etcétera, pero también para todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa, ¿no? El Islam trajo muchos derechos a las mujeres, contrario a lo que pensamos. En el séptimo siglo de la era cristiana, cuando el mensaje de Mahoma va a ser entregado, primero que nada el derecho a la vida, porque muchas tribus, muchos clanes beduinos sacrificaban a sus hijas cuando había tiempos de sequía, de hambruna y nacía una niña, la mataban. Él va a decir que eso está mal y va a prohibir esa práctica. Pero recuerden que además le dio el derecho a la educación, derecho al sustento, porque el hombre musulmán tiene que proveer para su familia, para su esposa y su descendencia. Y ella tiene derecho a reclamar una dote cuando se casa, es decir, la dote la tiene que administrar ella, no su familia. Después, si eso pasa o no, habrá que ver, pero no es como en la India, que es la mujer la que tiene que aportar, la novia tiene que aportar la dote. No, en el mundo musulmán es el varón el que aporta la dote, la mujer a lo sumo aporta el ajuar, que se decía, el ajuar de la novia. Aquí hay bastantes comentarios del chat que luego voy a ver, pero como ven entonces, también hay todavía iglesias cristianas que viven, diríamos, en el medioevo, ¿no? Con nuestra concepción actual postmoderna, sin embargo reclaman su derecho a vivir con otras costumbres y con la infalibilidad de la Biblia y sin sacrificar los fundamentos de la fe, por eso se llama a esas iglesias fundamentalistas. El término fundamentalismo nace con esas iglesias protestantes en el siglo XIX en Estados Unidos, no nace con el Islam, y estas congregaciones religiosas, vaya si entienden que la mujer está supeditada a las tareas del hogar y sobre todo al varón, a servir al varón. Aquí tenemos mujeres afganas con el burka, mujeres con el niqab, ¿verdad? Y aquí las vemos en el espacio público, pero ciertamente, salvo por el no uso del velo, entre estas mujeres y sus ropas y las mujeres musulmanas, francamente no veo la diferencia. Y en el judaísmo vemos que el velo significa castidad. En el Islam, la edad reproductiva. ¿Por qué? Porque justamente las niñas van a tener que adoptar el velo cuando se desarrollan, cuando dejan de ser inocentes, dijéramos antes, en esa jerga de lo decente, digno, indigno, cuando dejan de ser nenas para ser una mujer que ya puede reproducir, que ya puede engendrar. Entonces, fíjense lo que dice Corintios 11, versículos 3 al 10 de la Biblia. La mujer ha de tener una señal de autoridad del hombre sobre su cabeza,
porque las que no llevan velo eran mujeres de moral laxa. Mujer ortodoxa judía con el kipá, mujeres judías aquí con otro tipo de atadura del velo, pero cubriendo su cabellera, y el manto de la Virgen María que yo decía antes. Sí, adelante, por favor. Yamandú. ¿Alguien está hablando? Yamandú. Ahí, la Neiza está en Uruguay. Cuando comenzó la vida independiente, a veces practicaban la exposición, cuando hacían niñas, de acuerdo a las investigaciones de la exposición. ¿Cómo la exposición? Tengo un libro, Sultana, muy bueno, sí, es el que yo hablaba antes. Dice, ahora en la pandemia estamos invitadas o obligadas como buenas ciudadanas a adoptar la máscara como medida de protección, lo que nos oculta parte del rostro, así que estamos de cierta manera en semejanza. En el Facebook aparecen ahora muchas formas de utilizar pañuelos y maquillaje, solo resaltando los ojos. Correcto. De hecho, ha habido gente, que periodistas, que me han llamado para ver si tenía algún tipo de simbología, el barbijo, la máscara, con lo del Islam. Dije, no mezclemos los tantos. Me parece que no es necesario mezclarlo, ¿no? Dejarlas tiradas. ¿Cómo tiradas, Laney? No entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que en el Uruguay se dejaba a las niñas tiradas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Las abandonaban? Sí, cuando empezó la vida independiente, que teníamos una sociedad que la califican como bárbara, ¿no? La sensibilidad era muy, muy calificada por los europeos como muy basada en los instintos. Cuando tenían hijas mujeres, según las investigaciones de Barran, las dejaban expuestas en la calle, a veces en un basurero. A veces la dejaban en la puerta de algún local religioso, pero no las criaban, porque además había mucha alta mortalidad infantil, y cuando las niñas representaban mayor cantidad de crecimiento familiar, entonces las dejaban tiradas. Claro, era menos una carga mayor. Claro, sí. Como en China también, ¿no? De muchos claro, años. Claro. Bueno, para que seamos un poquito más memoriosos y más justos también cuando tengamos esa mirada hacia el otro, como decíamos, para acercarnos al otro desde la empatía y el respeto por su cultura antes de criticarla, ¿verdad? Sigamos un poquito porque ya estamos casi en hora de terminar, pero yo les quería mostrar un poquito más de esta PowerPoint, si les parece. Y decir, bueno, en la Biblia también, o sea, en las Sagradas Escrituras todas, y si vamos al Talmud y la Torá, también tienen pasajes así acerca de la condición de la mujer. Ese control del hombre sobre la mujer, ¿acaso no es lo que significa el velo de la novia? Ahí tienen dos bodas reales bien distintas, la española de la infanta Elena, la hermana mayor del actual rey Felipe VI, con Álvaro Marichalar, y abajo Guillermo y Meghan. Una mujer actriz y demás, que igual luce la prenda blanca, ¿no? Lo cual es casi un chiste hoy día, porque el significado de esa pureza, de la virginidad y demás. A ver, ¿qué estamos haciendo y qué estamos queriendo representar cuando nos casamos de blanco y llevamos ese velo y el hombre nos descubre justo en el momento de dar el sí quiero en el altar? Y es esa autoridad que el hombre... es decir, la novia, la acompaña el padre, por lo general es el padrino, que se la entrega al novio en el altar frente a Dios, frente al testigo y a la comunidad que vela de testigo en esa boda. Con lo cual, eso se sigue haciendo, por supuesto que sin pensar en el hecho, sin pensar en lo que estamos escenificando con estos velos. Pero miren, hay una mujer poderosa, si ha habido, y hay todavía en la política, que creo que es Angela Merkel, ¿verdad? Una mujer que lleva ya muchos años dirigiendo Alemania, pero además una mujer muy admirada por sus pares hombres, también a nivel de Unión Europea y más allá. Y entonces, fíjense que esta mujer tan poderosa, durante el día luce un traje de chaqueta, pantalón, igual que los hombres para la foto familiar, a las que nos acostumbran estas cumbres, pero cuando tiene que ir a una gala de beneficencia o tiene que representar al Estado alemán en otro tipo de entorno social, luce ese tipo de polleras largas con la, ¿cómo se llama? La cola de sirena, que le dicen pollera, falda sirena. Bueno, ahí tiene a Angela Merkel luciendo una estética más femenina, pero también igualmente de largo, porque es lo que se supone que una mujer tiene que lucir. Ahora bien, miren estas dos imágenes. Y yo pregunto, ¿estamos siempre seguras de que el velo es una imposición? ¿O es una elección, como nos decía la chica velada del video de las españolas musulmanas?
Miren a esta jovencita con el jean roto, con unos taquitos, con un bolsito, los zapatos exactamente del color o macheando, ¿no? O sea, complementando el color de su velo, luciendo maquillaje desde el tatuaje de las cejas hasta los labios perfectamente pintados. Esta otra que muestra algo de piel, de pierna, recogida la manga, dejando ver este cerquillo. No parecen mujeres muy sometidas. Yo no las veo acompañada aquí de ningún hombre. Está como una especie de cafetería, restaurante, mirando para la nieve. Aclaro, para ser honesta con ustedes, que son fotos de dos modelos iraníes, pero que estaban posando para una foto de moda, para una revista de moda en Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que tenemos que seguir rompiendo estereotipos. Miren estas dos gemelas o hermanas, que no sé si es una foto superpuesta o qué, pero a mí me sirve para lo que quiero demostrar. Voy a ser mala, malísima, y voy a elegir un candidato. Daniel, ¿qué has estado opinando? Daniel Goularte, a ver, ¿cuál de ellas es más linda? ¿Cuál de ellas es más linda, Daniel? ¿O algún otro varón? ¿Baltasar, que andaba por ahí un Baltasar, o Cristóbal? ¿Quién era? Se fugaron. A ver. Se fugaron. A ver, alguno de los varones. Tengo que pedir opinión a algún varón. A ver, si no, agarro otro candidato. A ver. A Emilio. A Maximiliano Silva. Maxi, ¿estás ahí, Maxi? ¿Cuál de las dos te gusta más, Maxi? Silencio total. Chicas, al resto del grupo. No se quieren pronunciar. Y yo digo, ¿cuál de ellas es más linda? La moda occidental, la moda que consumimos hoy, las clínicas de adelgazamiento, todos los nutricionistas te dirían que es mucho mejor estar como la chica de la izquierda que la de la derecha. Esta es una extra small y esta debe ser extra, extra large, tres veces. ¿Cuántas de nosotras, a cuál nos parecemos de las dos? Yo seguramente estoy bastante más cercana a esta que a esta, seguro. Entonces, ¿cuál es el estereotipo de belleza que también manejamos en Occidente? La misma cara, el mismo rostro, prácticamente idénticas, pero lo que cambia es el cuerpo. Y aquí tenemos a otra chica también, hasta yo diría parecida a ellas, en los distintos formatos. Sencillita, sin maquillaje, pelo lacio, casi una uruguaya más, vestida de negro, que va con todo, ¿le suena? Y aquí sí, la tenemos con el chador. Claro, el niqab, y aquí va vestida para la noche, una fiesta, un casamiento. Pero sigue siendo la misma. ¿Acaso deja de pensar igual o tener el mismo corazón, el mismo pulso, el mismo sentimiento, lleve el velo o no lo lleve? ¿No seremos nosotras las que tenemos que correr ciertos velos y ciertos mitos? Como por ejemplo, cuando hablamos de mujer musulmana, ¿pensamos que hay mujeres policías o mujeres oficiales en Jordania, en Emiratos Árabes Unidos? ¿Pensamos en las guerrilleras kurdas que también empuñan armas, rifles y van a defender su lugar, su territorio, o que están luchando en las montañas o que están ahí buscando una suerte de autonomía que no la consiguen en Siria, en Turquía, en Irán, en Irak? Tuvimos los Juegos Olímpicos de hace unos poquitos años, 2015 creo que fue, en Brasil, y vimos a mujeres luciendo estas calzas bien apretadas, estas remeras que decíamos, el hijab, pero peleando por ganar el partido, el match de vóley, con esta chica luciendo la estética occidental. Ahora, ¿qué le impide a ella jugar? ¿Le vamos a prohibir jugar porque no está de bikini o no está de short, de deporte? Yo me pregunto, ¿por qué no hablamos de estas mujeres que existen? Y también ese feminismo excluyente que seguimos practicando desde, por ejemplo, revistas, decíamos antes, el rol de los medios en la construcción del relato sobre la mujer musulmana y el discurso de los velos. Fíjense, publicaciones del 2009, 2012, 2015, una revista de mucho tiraje en Francia como Le Figaro, que dice, encuesta sobre el Islam radical en Francia. Perdón, Islam radical, la religión, ¿por qué ponen una mujer cubierta? Abonando otra vez ese prejuicio hacia la mujer cubierta, como que ella representara a lo radical, ¿no? Y si vamos, claro, si vamos a Le Point, dice, el Islam sin género. ¿Cómo sin género? Y otra vez la mujer tapada, con las manos, incluso los ojos, que no parecen incluso muy de una mujer musulmana, ¿no? Muy, muy azules o muy claros, que también las hay, no digo que no. Y aquí, no, valores actuales. No significa sin género, Jenna. Que no, que es una... Son
¿no? ¿Cómo, perdón? Sin preocupar. Claro, sin género, no significa sin género, transgender. Sin preocupar. ¿Y qué sería? Claro, sin preocupación. Este Islam que no se hace problema. Se llené, que no se hace problema. Son llené. Ah, bueno, yo lo tenía como que fuera sin género, pero muchas gracias por la aclaración. Se llené, género. ¿Pero aquí dice hospitales, cantinas, piscinas, programas escolares, pero también, ¿no? Tiene que no se hace que problema, ver... que está en todos lados, que, digamos, sin... Sí, puede ser, pero igual me sirve ver que la imagen vuelva a remitir a una mujer totalmente cubierta, ¿no? Como representando a un Islam que de alguna manera ya ha generado rechazos allí, en Francia. Bueno, y fíjense que en el 2015, miedo en Francia, Islam. Y dice, y si Houellebecq tenía razón, Houellebecq, el autor de Sumisión, la novela que tuvo que ser postergada la presentación oficial porque ocurrió la matanza del semanario satírico Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan de Yo soy Charlie. Miedo en la Francia y otra vez otra mujer totalmente tapada, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque otra vez estamos con el orientalismo y la exotización a vueltas. Aquí tengo una revista turca, que no significa Dios, Allah, sino que significa el excelso, y una chica modelo, muy maquilladita, muy tapada, pero como ven, una actitud, no sé, como de atractiva, no digo de provocación porque no digo que está provocando, pero ciertamente como de desvalida o de mirando como tímida, pero buscando competir con revistas occidentales como Allure, que igual, sin querer hacerlo, exotiza otra vez a la mujer musulmana. Aquí tenemos a una somalí que es Halima, a la que maquillaron mucho, ya ven todo el maquillaje que lleva, con el velo, pero esta seña de provocación, destructora de estereotipos, dicen. ¿Por qué destructora? ¿Porque va maquillada? ¿Porque vas a hacer un gesto? Que no lo comprendo, pero bueno, como que está diciendo acá estoy yo, algo así. Pero no representa el grueso de las mujeres musulmanas. De vuelta con la exotización de los velos y de la mujer, que tampoco es la forma correcta de llevar el velo, porque si tú llevas velo no hay que maquillarse, o sea, al contrario, hay que pasar desapercibida, ser modesta, recatada, como dijimos. Y cuando hablamos de emancipación de la mujer, evolución de la mujer en Occidente, no tendríamos que reflexionar sobre estos ítems. ¿Quiénes son estas? Seguramente los chicos de la sala ni las conocen. A ver, por favor, alguno, José, que estás por ahí, o alguno de los varones, ya estamos acabando. A ver, ¿me quieren decir algunos quiénes son estas chicas tan despampanantes, tan siliconadas? Son modelos. Los Ángeles de Victoria's Secret. Ahí va, muy bien, Emiliano Rodas, lo sabía. Los Ángeles de Victoria's Secret. Durante muchos meses, cada vez que yo salía de Uruguay y me iba para Oriente Medio, tenía que ir por San Pablo. Y lo primero que me encontraba al bajar del avión de Uruguay y ya preparándome mentalmente para viajes de 14, 16 horas, era tremendo cartel con estas tipas así en bikini. Yo las miraba y decía, pedazo de graciadas, en mi vida voy a tener yo semejante físico. ¿Por qué tengo que encontrarme con ellas cuando voy a subirme un avión 16 horas sentada? A ver, entonces, aquí tienen a las Ángeles de Charlie, preciosas ellas todas, pero que cumplen ese estereotipo de belleza femenino que fomentamos y que es totalmente artificial, porque yo tengo hijas, tampoco lucen así y son jovencitas. Este tipo de busto hay que operárselo, hay que comprarlo en la ferretería, si no, no lo tienes. Este tipo de cinturita hay que trabajarla y matarte a dietas, deporte. Son muy pocas las privilegiadas que nacen con un cuerpo así, tampoco ellas, porque esta melena es artificial, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Selena Gómez, una joven que, bueno, es cantante de origen mexicano, muy famosa entre las teenagers, ¿no?, entre las adolescentes. No nos alcanzaba con la revista Vogue y con una modelo que intentaba ser más mayor de lo que en realidad es, que tuvimos que sacar Vogue para adolescentes. La hipersexualización de nuestras niñas en Occidente no nos preocupa. Y luego tenemos que escuchar a una Selena Gómez diciendo, yo tuve problemas psiquiátricos, consumía pastillas, tuve que estar en rehabilitación porque las redes sociales, fue demasiada exposición. Y sí. Y sin embargo esto... Debido al estrés terminó con lupus, profe. Por eso, y bueno, yo pregunto, ¿es esta la emancipación de la mujer que queremos para nosotras? Sí. ¿Por qué de esto no hablamos?
Pero eso no es lo que queremos las mujeres. Eso es una construcción del orden patriarcal. Es alimentado por los hombres, no por nosotras. Perfecto, pero bueno, pero muchas lo consumen sin darle una segunda vuelta de tuerca. ¿Quién lo dijo, Alejandra? Sí, pero porque lo reproducimos, porque en realidad es una homogeneización desde el hombre. Bien, Alejandra, pero Catherine Sosa dice, mi hijo está de acuerdo. Catherine, ¿con qué, perdón, está de acuerdo tu hijo? La actriz que hacía la serie Hannah Montana, claro, también pasó por esos trastornos. Claro, que es de producción femenina. Claro, a ver, Alejandra, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo dije que iba a probar. La involución. Con el dedo me dijo, estoy de acuerdo. Claro, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que no llevéis, Alejandra, razón. Lo que te estoy haciendo entender es que hay mucha gente que esto lo consume sin darle un segundo pienso, sin pensar que cuando hablamos de emancipación o cuando hablamos de pobres mujeres sumisas sometidas, no decimos, y nosotras también muchas veces estamos sometidas a los dictámenes de las modas o de estas modelos que son un imposible de alcanzar. Y por otro lado, cuando también criticamos a la mujer musulmana porque se cubre, ¿por qué no criticamos también a las que se descubren y tienen que mostrar palmito, que finalmente corrompe también parte de lo que muchas estáis o estamos haciendo como una lucha por encontrar esa equiparación, esa igualdad en los derechos entre el hombre y la mujer? Ninguna de las que estamos aquí, y me apresuro a ir a Rosario, a Mónica, veo que tengan un escote o la camiseta Animal Print. No veo Susana Jiménez por acá. Catherine Sosa está cubierta con la bufanda que un poco más se me cubre. No la busque. Estoy ridiculizando un poco la situación para que pensemos que muchas veces criticamos a la otra sin darle a ella voz y que se exprese, y sin embargo nosotras en casa, ¿cómo andamos en Occidente? Pero, profe, desde el hecho de que tenemos que tener una ley de talles para que... Desde el hecho de que tenemos que tener una legislación de talles. Claro. ¿Por qué no aceptamos en nuestro occidente, por qué no aceptamos que con el paso de los años, Eduardo, y que estás vestido de un deportivo como de hacer gimnasia, bueno, no aceptamos que cuando tienes... Quiero intervenir. Sí, Eduardo, adelante. Me quiero dar, porque estoy vestido de deportivo, soy árbitro de fútbol también. Claro. Entonces, voy a dar un estereotipo. Tenemos una compañera que es árbitra, Claudia Bonpierre, capaz que la conoce, nuevamente árbitra internacional. Claudia Bonpierre. Y cuando arbitra acá en Uruguay, y ya me ha tocado con ella, las mujeres le gritan a ella y le dicen, anda a lavar los platos, tu lugar es la cocina. Entonces ahí está marcando el estereotipo, le está diciendo lo que tiene que hacer. Ella no puede salir del mundo, está en el mundo de hombres, entonces ella, ¿qué está haciendo ahí? Tendría que estar en su casa lavando platos. Eso es lo que le grita la propia mujer en el estadio a ella. Exactamente, cuando uno va a ver, claro, cuando vamos a ver quién reproduce el modelo machista, es la educación que hemos recibido de las madres. Por supuesto que hay diferencias y ha cambiado mucho en nuestra cultura, ha cambiado todo eso muchísimo, pero por favor, no seamos necios y entendamos que también hay mujeres musulmanas hoy que educan a sus hijas para defenderse, para ir a la universidad o para formarse. No todas tienen que llegar a la universidad tampoco, pero que también defiendan sus derechos de otra manera. Lo que pasa es que luego también, como iremos viendo con el curso, hay realidades país. No podemos pretender que en países como Siria, Yemen, donde caen bombas, donde se han destruido hospitales, escuelas, puestos de trabajo, estén pensando en... O sea, hay luchas que se tienen que... en un clima, en un contexto de estabilidad, de una economía más saneada. Imagínense si en Uruguay hay problemas por el presupuesto y por el tema de la pandemia, cómo nos ha afectado. También allá hay coronavirus, también allá hay guerras y conflictos bélicos que lo que han significado es un retroceso en la adquisición de derechos que las mujeres venían consiguiendo también. Ya hablaremos de ello, pero como estoy más que pasada de hora, déjenme ver dónde me quedé en esta PowerPoint, que yo sé que es controversial y sé que es interesadamente lo he hecho así, ¿verdad? Para provocar estas reflexiones. Está bien. Distintas formas de ser mujer, porque también cuando miramos a Occidente, gente, esta mujer podría ser, digamos, guatemalteca. La geografía nos indica que es occidental, porque viene de un país que ya tiene cultura judeocristiana de base, con un sincretismo con lo indígena, los pueblos originarios, pero es occidental. Y sin embargo, ¿qué la une con estas chicas de acá? Nada.
Y a esta chica que decidió que lo punco, este tipo de paisaje urbano, que ahora ya no es común, pero en la década del 80, 90 había mucho movimiento punk, por lo menos en España, en Gran Bretaña. A ver, esta chica, ¿en qué se parece ella a las que a Los Ángeles de Victoria's Secret? Una Victoria's Secret que no abre negocio en Uruguay porque no es rentable el mercado, y en cambio está en cada uno de esos países que mencioné al inicio, Arabia Saudí, Kuwait, Turquía, porque allí las mujeres sí van a ir a comprar esas prendas íntimas que van a intentar usar en la intimidad de su hogar para encandilar al varón que tienen. Porque no vayan ustedes a creer que debajo de los velos no usan ropa interior, por favor, y muy provocativa. Ahora, ¿a cuántas de las que están aquí, pregunto yo, no les suena este cuento de que tenemos que ser buenas amas de casa, limpiar, cocinar, ir a trabajar, estar... Yo me parezco más a esta de aquí arriba que a cualquiera otra. Me siento muchas veces como esta, multifrénica. Yo tengo una enfermedad que se llama ser multifrénica. Me acuesto en la cama, lo quiero hacer para que me miren en los ojos, lo que... y Paola, que me conoce hace años, sabe que es así. Yo me acuesto tumbada y empiezo... Mónica, empiezo, pa, me olvidé de pagar esta cuenta, ay, no mandé el mail al otro, ay, no, me va a venir la multa del coche, porque me... ay, no, dice, ¿quién se puede dormir bien así? ¿Quién puede dormir, si hay médicos y psicólogos en el grupo, 5 minutos antes de cerrar los ojos, de clavar el pico ahí en la almohada, pensando en todo lo que no hiciste, sintiéndote negativa porque no diste la talla una vez más? Es horrible, gente. Haga un poquito de yoga. Claro, y encima me dicen, haz yoga. Yo que hablo hasta sola, como dicen mis hijas, yo hablo hasta con el cajero automático. ¿Qué yoga voy a hacer yo? Imaginen a Susana Magana, las que me conocen, Catherine o Paola o Cecilia Pérez. ¿Te imaginas yo mirando una pared blanca 2 horas? No puedo, no puedo, un ratito, me da una tarde. Un ratito. Claro, pero entonces, Mónica, ¿me entienden lo que quiero decir? Uno se acuesta sintiendo que falló en algo porque no hizo todo lo que se propuso, cuando en realidad a lo mejor es que queremos hacer tanta cosa que es simplemente imposible, ni la Mujer Maravilla hace eso. Así y es. Eso es lo que nos han vendido como ejemplo de superación, de modernidad y de mujer emancipada. Sabemos bien, las que están estudiando el tema patriarcado, feminismo y demás, o sea, no solo tienes que ser buena mujer, como mujer, lucir atractiva, ¿a qué hora vas al gimnasio a levantar los glúteos? ¿A las 5 de la mañana, hermana? Porque no tienes tiempo. Después tienes que correr a trabajar, comprar, venir, cocinar. Entonces, en fin, pensemos antes de decir que ellas están esclavizadas, sometidas, y nosotras también no tendríamos que rever algo de nuestra cultura. Virginia Altez, ahora te reconocí del otro grupo. Claro que sí. Bienvenida, Virginia, una vez más. Gracias por confiar. Vamos allá, que estamos terminando la presentación. Por lo menos quiero dejar claro que hay distintas formas de ser mujer en Occidente y que tenemos que también recordar que muchas veces, cuando hablamos de feminismos, a veces hablamos de elitismo. No digo que sea el caso de Uruguay, pero hay países donde cuando hablan de feminismo están excluyendo a aquellas mujeres que no cumplen con esos requisitos de lo que ellas entienden que es la lucha por las mujeres y los derechos de las mujeres. ¿Sí? A ver, aquí les muestro fotos, por ejemplo, de mujeres verdaderas del mundo musulmán, para que vean que son fotos que saqué yo. Aquí tienen a Marta Pisanelli, embajadora, en ese momento era embajadora, esto es del 2014, embajadora de Uruguay en el Líbano, con mujeres sirias refugiadas que estaban asistiendo a un taller sobre cómo había que cuidar y proteger a la infancia para no casar a sus hijas muy jóvenes. Y estaban asistiendo, como ven, con velo, con sus vestiditos largos, sus sobretodos largos, una maestra velada libanesa que daba clase a niños refugiados sirios, una mujer que mientras el varón le carga a la nena, protesta en la calle, una protesta en Marruecos, muy virulenta, es ella la que alza el puño y grita, no está callada, mientras que él le sostiene a la nena. Y aquí tienen a una novia libanesa luciendo cinturita de avispa, preciosamente vestida. No sé si es musulmana o cristiana, porque estaba haciendo el book de fotos, no pude. El Líbano tiene muchos cristianos. Tiene muchas cristianas, pero también hay muchas musulmanas que por lo menos para el día de la boda no van a lucir un velo, aunque lleven velo. Aquí tienen una maestra, que yo le hablé con ella y saqué fotos, los niños están aquí abajo, maestra embarazada que no faltó a sus tareas, a su trabajo por estar embarazada. Estas son fotos de gente real, de la vida real que viven.
Entonces, ¿con qué derecho voy a decirle yo a esta mujer que no es emancipada cuando es una mujer docente como todas nosotras? Una mujer profesional. ¿Eh? Y también en la separación de los roles en el espacio público. Esta foto de Rubalcaba, ya murió hace un año, creo. Rubalcaba, un político de muchos años en España, junto al rey Felipe, y esta señora que lo acompañaba, miren la vestimenta de la mujer. Totalmente andrógina sería el estilismo en este momento, ¿no? Luce un traje recto, el pantalón, pero además una especie de corbatín negro en la camisa incorporado, luciendo una estética masculina. Obviamente por opción. Pero entonces, él con pantalones detenta el poder y fuera, y ella con falda y tutelada desde adentro. Y aquí les muestro esas imágenes que siempre dan vuelta al mundo, como la mujer en Afganistán, como si fuera una pila de basura, las mujeres con el niqab, y fotos de esta artista iraní joven, treintañera, que me gusta mucho, que es Shadi Ghadirian, que ahora lo escribo, que pone chador, como imágenes, con guantes, con planchas, es decir, con implementos del área doméstica, como para reivindicar también, o para quejarse y protestar por la condición de la mujer también en su Irán natal. Aquí dejaría yo esto para seguir en la próxima clase. Esperen, déjenme llegar acá. En el chat voy a escribir el nombre de esta fotógrafa iraní, si la quieren buscar. Iraní Shadi, lo digo por aquellas que están con el tema artístico, como Florencia Clot, Shadi Ghadirian, ya veremos alguna más, ¿verdad? Entonces, ¿de qué más les iba a hablar? Algo dije que iba a notar, alguna otra cosa les dije que iba a notar cuando surgió ahí. Bueno, la arquitecta. La arquitecta está más arriba, Zahar Hadid. Gracias. Está más arriba, muy buena. Hay mujeres jefas de familia que no tienen elección, tienen que cumplir todos los roles. Y por supuesto, coincido totalmente, dice Gabriela Cabrera, pero pasa por nuestras elecciones igual que con los velos y las mujeres musulmanas. ¿Sí? Sentirnos lindas, gimnasio, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno gente, yo dejaría aquí hoy, porque es a donde me propuse llegar, creo que ustedes tienen la sugerencia de ver la charla TED, Mi velo, mi decisión, que lo recomendé, ¿verdad?, en la clase explicativa del video que ya tienen. Y también ahí creo que tenían incrustado el video de TNU sobre el uso de los velos, donde me ven a mí totalmente fuera desencajada, porque no me habían dicho que no iba a tener un espejo ni nada, y me tuve que velar ante cámara, pero salió bastante bien y creo que ahí explico mucho acerca de cómo usar esos velos y cómo es la diferencia entre uno y otro. Bueno, nos agradecen, Liliana, así que estamos en hora. ¿Alguien tiene algo que decirnos? Algo que no la deje dormir esta noche. No quiero a nadie multifrénica en la cama, Mónica, acordándose de algo que dije, Virginia. No quiero pagar psicólogo a nadie. Así que díganme si está todo bien. La dejaríamos por ahí. Tienen películas para ir viendo. Tienen la charla TED. Tienen el video de TNU. Tienen el video de la clase que ya les grabé, que dura una hora. Así que tienen bastante para escuchar y aburrirse de mi voz castiza. Y pueden ver la serie poco ortodoxa. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir trabajando la mirada de las religiones monoteístas hacia el rol de la mujer. Y ahí se dan mucho la mano, tanto judaísmo como islam, como el cristianismo de antes, no el de ahora, que ha tenido que sufrir reformas y concilios varios para llegar a donde estamos. Pero no porque gentilmente la Iglesia quisiera liberar de esas cargas a la mujer creyente, sino porque las hemos tenido que ir peleando desde adentro, ¿sí? Si no, díganme ustedes si en el catolicismo hay mujeres que sean cura, mujeres pastoras. No hay, como hay pastoras evangélicas, pastoras metodistas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? No vamos a pagar psicólogo. ¿Cómo? Susana, no vamos a pagar psicólogo, nos vamos de tapas. Claro, nos vamos de tapas y una buena cerveza, le arreglamos el mundo. Eso es lo que. Y ahí se nos va el frío. Pues, claro. Pero a ver, yo también, al final, yo cuando alguna vez he ido, hablo tanto que le contesto al psicólogo y hago la pregunta que me va a hacer, lo digo yo todo. Claro, entonces, yo prefiero ir al bar, sentar, nos vamos al mercado Ferrando y cervecitas vale. De por medio, ya hacemos terapia grupal. Gente, eso lo tenemos que hacer, Lilian, tenemos que hacer una buena reunión en dos veces en el APU, llevamos sandwichitos, llevamos una fiesta de esa lluvia. Lilian, si estás por ahí, la comprometo a Lilian. Y si no, en mi casa, APU, en la APU no, me gustó más el Mercado Ferrando. El Mercado Ferrando, dale, vamos a hacer eso.
Maraibar, que se venga también, que viaja de Melo cuando hacemos eso. Y Virginia, tienes que venir, busca la mantilla de tu madre, por favor, te lo pido. Bien, entonces, preguntas de alguien, alguno de los chicos estudiantes de geografía que tan amablemente se han colgado con nosotros hoy. A ver, gente, alguien que tenga alguna pregunta. Cecilia Pérez, ¿te gustó el curso este de mujeres o no? A ver si Cecilia, que hace yoga, me contesta. Bueno, excelente, todos están muy contentos, parece. Mejor así, no quiero ir a psicólogo esta tarde, no tengo pensado. Así que bueno, me alegro de que estén contentas. Hola, bueno, ¿todo bien? Con usted, porque no paro nunca de hablar, voy a la psicóloga y hablo más que la psicóloga, y un día me dijo, pará mujer, espera un poquito, calmate. Ah, sí, sí, yo sé lo que es eso, yo me meto al coche y ya hablo yo sola. ¿Eh? ¿Sí? O sea, yo sé que los coches que pasan al lado y dirán, ¿esta mujer con quién va hablando? ¡Ah! Me pego unas parrafadas y ahí hago yo terapia conmigo misma y el espejo del coche. ¿Eh? Bueno, gente. ¡Somos dos! Espero que les haya quedado planteada la reflexión de hoy, entonces es, para resumir y pasar raya, ¿qué estereotipos tenemos de la mujer musulmana? ¿A qué se debe la construcción de ese mito y ese estereotipo? Y reflexionar mucho sobre qué estamos diciendo de nosotras mismas cuando criticamos cómo es la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Esa sería la reflexión. ¿De acuerdo? Muy bien, Claudia levantó la mano. Bien, Claudia, adelante. Claudia. Claudia, te estamos esperando. Adelante. No la veo. La paja y la viga, tal cual, dice la Ney. Paola dice, interesante, reflexión, la libertad sin imposición. Correcto, ahí está. Muy bien. Bueno, os dejo con eso, que paséis bien el resto del fin de semana, que ya queda más corto. Nos vemos el sábado, miren los videos, porque van a tener el video de la segunda clase con anticipación. Besos a todos. Chao, gracias. Vayan a cocinar para su marido, Mónica. Vayan a hacer la gloria como era del varón. Vamos a cocinar todas ahora mismo. Mi marido es mi gloria. Tengo la suerte que mi marido es mi gloria. Es el que cocina y hace todo. Claro, y tú, él lo contento y dile que sí, que se lo crea. Chao. Chao, chao. Buen fin de semana. Igualmente, chao.